Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el taller del día de hoy. El taller Aplicación práctica de los medios alternos de solución de controversias en materia penal. De la mano de la maestra Celica Polet Montes. Mucho gusto, maestra. Buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes a Vamos todos, a muy leer bien. un poco acerca de su reseña curricular. Licenciada Celica Polet Montes Herrera, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. Cursó el Diplomado de Argumentación Jurídica impartido por la Facultad de Derechos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña laborando en física en la Fiscalía General de la República. Es especialista por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en mediación y medios alternos de solución de conflictos y docencia universi y docente universitaria. Maestra, pues muy buenas tardes. La dejo con los alumnos. Muchas gracias, mi querido Fer. Espero que estén muy bien. Espero que estén en una tarde no tan complicada, porque, bueno, obviamente entendemos que este proyecto, pues obviamente es un proyecto pues muy ambicioso de capacitarnos todos los días. Y bueno, pues hoy nos tocó en día martes, pues hablar un poquito de mecanismos alternativos. Hubo un primer conversatorio con mi querido maestro Héctor y pues yo estoy muy agradecida porque mi casa académica Procer me está dando pues todas las herramientas para poder llegar a ustedes, para poderles hablar sobre mecanismos alternativos y que ustedes saquen pues obviamente toda la información, todas las dudas que tengan respecto a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y pues bueno, vamos a empezar con el día de hoy hablando sobre las generalidades de mecanismos alternativos, que si bien es cierto, muchos de ustedes ya la saben. Posteriormente vamos a ver cómo el proceso de mecanismos alternativos, vamos a analizar un poco la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos y después vamos a aterrizar con algunas cuestiones prácticas dentro del área de mecanismos alternativos, cómo es que los facilitadores podemos llegar incluso a la celebración de acuerdos cuando incluso nosotros quizá desde una perspectiva de litigantes podemos observar que no se puede llegar aparentemente a un acuerdo. Si ustedes tienen preguntas, yo les invito a que ustedes pongan ahí sus comentarios, pongan sus preguntas, justamente para que nosotros podamos abonar, porque incluso las preguntas que ustedes tengan son parte dinámica de la sesión del día de hoy, que bueno, es una sola sesión y que incluso, no sé, nos pudiéramos tardar mucho tiempo platicando de mecanismos alternativos, pero bueno, precisamente es esta cuestión de que lo tenemos que hacer como de manera muy breve y rápida, pero eso no implica que no seamos concretos en la información que ustedes se van a llevar y que les ayuda, ¿no? En la parte de allá afuera, cuando ustedes estén, ¿no? En la parte de, cuando ustedes estén en la parte de la práctica. Bien, pues bueno, la aplicación práctica de los MACs en materia penal. No es un tema nuevo esta parte de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. No es un tema nuevo. Es un tema que se incorpora en la reforma del año 2008 con todo el cambio de paradigma incluso de justicia penal. Entonces ahí empezamos a ver que incluso los mecanismos alternativos son un tema novedoso y que aunque a ustedes les pudiera parecer un tema novedoso pues, por ser estudiosos del derecho, los que ya lo estamos implementando, bueno, pues es un tema y una cuenta pendiente que se tiene con los mecanismos alternativos y una responsabilidad de cara al sistema penal, ya que tenemos que realizarlos y que aplicarlos de manera correcta. ¿Okay? Entonces, el día de hoy, mi querido Fernando nos va a ayudar a pasar nuestras diapositivas. Entonces, le voy a pedir a mi querido Fer que por favor nos ayude a pasar a la siguiente diapositiva, que incluso ustedes pueden tener acceso a este material que con mucho cariño les hice y para que ustedes fueran teniendo como la temática. Muy bien, entonces acuérdense que esto de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal,
¿Qué creen? Que no solamente se incorpora un 18 de junio con esta reforma, ¿no? Del 2008, no. Aquí la cuestión es que se va, que estos mecanismos alternativos en otras materias, en la materia familiar, en la materia mercantil, en la materia civil, ya existían, ¿no? Dentro de los procesos, ya existían. E incluso también ya existían lo que ahora conocemos como centros de justicia alternativa. Eso es lo que ya existía. El boom, ¿no? Que yo lo puedo llamar el boom, es en la cuestión de los mecanismos en materia penal. La primera pregunta que yo me hice cuando empecé a estudiar estos temas es la cuestión de saber si solamente los mecanismos alternativos de solución de controversias, pues obviamente existían solamente en materia penal, y cuáles eran, ¿no? Si eran diferentes a los que pudieran existir en el área civil, familiar, mercantil. Y en efecto, me llevo una grata sorpresa de saber que los mecanismos alternativos en materia penal solamente son tres, que es la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Esos tres mecanismos alternativos son los que pertenecen al área penal. Y que en el área civil, pues solamente existía la mediación, y que muchas veces ahí teníamos una cuestión de estar confundiendo los mecanismos alternativos, ya que incluso pudiéramos decir que la mediación y la conciliación la utilizaban como sinónimos, cuando son dos procesos de solución al conflicto totalmente diferentes, o sea, incluso llevan metodologías diferentes, ¿ok? Muy bien, entonces nos dice, los mecanismos alternativos en general, como ustedes los van a encontrar, en general tenemos que están contemplados en el artículo 17 constitucional. Si ustedes me pueden ir siguiendo con sus instrumentos jurídicos que vamos a utilizar el día de hoy, en la Constitución, en su artículo 17, y vamos a utilizar el Código Nacional y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, ¿sale? Entonces, para que no haya ahí una cuestión de que, oiga, baje la ley general y aquí no viene, no, es la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Entonces, si bien es cierto, los mecanismos alternativos tienen un sentido del por qué se ubican en el artículo 17, ¿no? En el 17 constitucional. En ese artículo 17 constitucional, ustedes van a poder observar en su primer párrafo, si gustan ir al artículo 17, donde nos dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Fíjense. Entonces, ahí ya tenemos una primer línea donde ustedes recuerdan sus clases de civil, donde hablaban de Carnelutti, ¿se acuerdan? Con las tres grandes formas de solucionar conflictos. Eso era muy importante, o es muy importante para los abogados, porque a nosotros nos enseñaron métodos para solucionar conflictos. En general, llámenle denuncia, demanda, requisito de procedibilidad, etcétera. Para los penalistas son las denuncias y las querellas. Pero si bien es cierto, Carnelutti nos dice, ¿no? Y hace tres grandes apartados de cómo vamos a solucionar los conflictos. Y nos dice, por medio de la autotutela, que si bien es cierto, la autotutela está prohibida. Pero como ustedes saben, siempre en el derecho hay cuestiones ahí de excepciones donde tenemos autotutelas permitidas, ¿no? Incluso en la charla pasada con el maestro Héctor habíamos hablado un poco de las autotutelas permitidas, como la legítima defensa, el corte de ramas, la retención de equipaje, que son esas grandes formas de autotutelas permitidas. Pero si bien es cierto, en nuestro párrafo primero, ustedes ahí le pueden poner la anotación de la prohibición de la autotutela. Yo no me puedo ir a hacer justicia ni reclamar mi derecho. ¿Por qué? Porque tenemos instituciones diseñadas, sí, aunque ustedes, queridos compañeros, piensen que las autoridades no están diseñadas para dar justicia,
Nosotros tenemos un sistema, un marco jurídico que nos lleva, una vez estudiándolo y sabiendo esos mecanismos, de cómo podemos nosotros obtener la justicia de manera adecuada. Muy bien, entonces fíjense, tenemos aquí en nuestro primer párrafo la prohibición de la autotutela. Posteriormente nos va a hablar en el cuerpo del artículo 17 constitucional la parte incluso de cómo es que tenemos tribunales expeditos, donde nos habla que hay que terminar con los formalismos para darle cabida a la solución rápida del conflicto. Pero en el párrafo donde viene el sustento legal, el fundamento legal de los mecanismos alternativos de solución de controversias es en el artículo 17, párrafo quinto. Es ahí donde nosotros vamos a observar que está el fundamento de los mecanismos en materia penal. Fíjense. Y nos dice, lo vamos a leer, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Y entonces a los alumnos de licenciatura les digo, a todas las leyes, en verdad todas las leyes nos llevan o contemplan mecanismos alternativos de solución de controversias, hasta ahí es genérico, compañeros. O sea, nos está hablando que de todas las materias nosotros vamos a obtener este camino alterno, donde también vamos a poder resolver conflictos y que vamos a tener el mismo resultado que incluso habernos ido a un procedimiento jurisdiccional. Fíjense. Entonces nos dice, en materia penal, ahora sí, viene la regulación y objetivo de los mecanismos en materia penal. Nos dice, en materia penal regularán su aplicación. O sea, nos va a decir cómo, cuándo, dónde, por qué, incluso cuál sería el objetivo y el sentido de utilizar un mecanismo alternativo, porque ustedes, como futuros juristas, abogados que nos están viendo, debemos de tener el debido uso y correcta aplicación del lenguaje en el derecho, ¿sí? Es muy importante el buen uso que se hace de las palabras dentro del derecho, fíjense. O sea, no podemos estar hablando de soluciones alternas, de acuerdos reparatorios, e incluso como en varias tesis y jurisprudencias que he visto en materia de mecanismos alternativos de la primera sala de la Suprema Corte, que incluso ellos nos hablan de conciliación y mediación como sinónimos de salidas alternas, que no son sinónimos, que los mecanismos alternativos son la herramienta. ¿Para qué? Para poder llegar a una solución alterna. Fíjense, por eso hay que tener mucho cuidado ahí con el uso debido del lenguaje. Y nos dice, en materia penal van a regular su aplicación, asegurarán la reparación del daño. Fíjense qué tan importante. Y aquí nos fija el objetivo de llevar a una persona a mediación, a conciliación, a junta restaurativa. Aquí nos dice cuál es el objetivo. Y el objetivo es que aseguren la reparación del daño. ¿Quiénes? Los intervinientes. Aquí el papel del facilitador sí es otorgar un canal de comunicación en efecto, pero quienes van a reparar los daños son aquellos interviniente o intervinientes que estén involucrados en el conflicto penal. Y establecerán los casos en que se requerirá supervisión judicial. Entonces, aquí ya nosotros empezamos a ver una luz bifásica, yo la pudiera llamar de esa manera. ¿Por qué? Porque nos está hablando de los mecanismos alternativos en materia penal, pero también nos habla de las soluciones alternas. Porque hablar de soluciones alternas con un objetivo o que tenga un seguimiento jurisdiccional nos está hablando de que entonces hay una suspensión condicional del proceso, donde incluso un juez de control velará el cumplimiento de ese plan de reparación, pero también las partes que creen van a ayudar, van a hablar, van a escucharse para poder construir ese plan de reparación. Entonces, podemos concluir de esta primera parte que los mecanismos alternativos en su aplicación
por medio de ese servidor público especializado denominado facilitador, puede, sí, en efecto, puede ayudar mediante estos mecanismos alternativos a las partes. Fíjense, qué importante es esto. Entonces, ya analizamos de primera mano el artículo 17 constitucional, párrafo quinto, que es donde vamos a encontrar el fundamento legal de los mecanismos alternativos. Posteriormente, nos dice que privilegia el uso de las salidas alternas y de las soluciones alternas o la solución al conflicto. Claro, porque los mecanismos alternativos de solución de controversias, cuando se aplican, o sea, como una metodología, cuando aplicamos una mediación, una conciliación, una junta restaurativa, vamos a obtener un producto final. Ese producto final, me van a decir, oye, Polet, ¿y dónde lo encontramos? Bueno, lo vamos a encontrar en el Código Nacional, en el bloque de soluciones alternas, que son dos: el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí mismo, en el recuadrito que tienen ustedes a la izquierda, aquí hago mención, pues, de cuáles son esas soluciones alternas, cuáles son esas salidas que nos maneja el Código Nacional y que, de acuerdo también a una política institucional, podemos nosotros inferir que todo debe, o de que el procesamiento de los delitos, el mayor número debería de quedar tanto en suspensiones condicionales del proceso como en acuerdos reparatorios. ¿Por qué? Porque la verdad es que no es que yo siempre esté en pro de los mecanismos alternativos, pero ustedes en la práctica se han dado cuenta que muchas cuestiones, incluso muchos conflictos penales, pueden terminar en estos dos supuestos. Y que es también importante, pues, saber estrategias de litigación. También es importante dominar el interrogatorio, el contrainterrogatorio, pero también es muy importante aprender a negociar. Y es muy importante también saber que hay que hacer uso como abogados postulantes y como asesores jurídicos de las víctimas, saber proponer, saber buscar opciones de solución para que, en caso de que nos encontremos en un supuesto de una mediación, de una conciliación y de una junta restaurativa, pues estemos en ese supuesto inminente de poder solucionar, de poder construir un buen acuerdo, no para nosotros como abogados, sino para nuestros clientes, para esa víctima u ofendido, o para ese imputado, o en ese caso, hablando de la junta restaurativa, pues de ese ofensor que ha ocasionado un daño a esa víctima perfectamente identificada. Fíjense cómo es que incluso el vocabulario ha sido diferente y será siempre diferente en el área de mecanismos alternativos. Muy bien, ya dando la vuelta, como ustedes lo ven, nos habla de una forma de terminación anticipada. Y aquí es muy importante hacer notar que, bueno, antes de nosotros poderle dar una buena asesoría a nuestros clientes, a nuestro familiar, incluso para nosotros mismos poder tomar una determinación, que espero nunca se encuentren ustedes en este supuesto, pero en el supuesto, ¿no?, hipotético, que ustedes tuvieran que decidir si entran a una salida alterna o no, pues, bueno, también ustedes sepan que hay otra forma, o una forma, porque no es otra, nada más hay una forma de terminación anticipada de los mecanismos alternativos denominada procedimiento abreviado. Que en este procedimiento abreviado no se utilizan los mecanismos alternativos, no es otra salida alterna, no es una salida alterna, se los comento. Aquí la cuestión es de que la forma de terminación anticipada tampoco es sinónimo de forma de terminación de la investigación. E incluso ustedes tienen que leer mucho del Código Nacional para que no me utilicen como sinónimo el acuerdo reparatorio con los acuerdos probatorios, ¿no? Porque incluso no tienen absolutamente nada que ver, pero muchos litigantes a estas alturas del partido me vienen a decir
que ellos optarán por una forma de terminación anticipada denominada procedimiento abreviado para utilizar los mecanismos alternativos de solución de controversias. O sea, me parece que eso incluso denota la parte o la falta de que piensan que los mecanismos alternativos es algo muy fácil de acceder o es algo muy fácil de manejar, incluso por los mismos operadores del sistema. O sea, puede haber errores, en efecto, sí, porque somos seres humanos, somos seres perfectibles, pero en lo que no debe de haber una cuestión incluso de confusión, es en la parte de poder diferenciar entre las soluciones alternas, que son dos, lo vuelvo a repetir, acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso, que en esos, para poder llegar a estos mecanismos o para poder llegar a este resultado, tengo que poner en práctica los mecanismos alternativos de solución de controversias, la conciliación, la mediación o la junta restaurativa. Y en la parte de la forma de terminación anticipada, les puedo decir que ahí el juez de control incluso no utiliza al área de mecanismos de solución de controversias para poder dirimir o poder incluso emitir una sentencia. Muy bien, mi querido Fer, ¿me puedes regalar por favor la siguiente diapositiva? Muy bien. Aquí nos habla de dónde vamos a ubicar a los mecanismos alternativos. Ustedes me pudieran preguntar, Paulette, si yo quiero saber más de los mecanismos alternativos en materia penal, acuérdense, en materia penal, ¿dónde los puedo buscar? Bueno, están contemplados en un dispositivo penal, en un dispositivo legal, denominado Ley Nacional, ahí lo tienen en sus láminas, de solución de controversias en materia penal, fíjense. Esta ley tan, tan bonita nace un 29 de diciembre del 2014, ¿no? Para poderlo regular. Incluso yo aquí sí puedo decir que el legislador, pues realmente el legislador no nos dice, ¿no? Que el Código Nacional va anclado a esta ley nacional, que si yo quiero llegar a una salida alterna o a una solución alterna, necesariamente tengo que leer la ley nacional, nunca nos hace referencia. Nosotros nos damos cuenta cuando ya estamos en el campo de batalla, yo les digo a mis alumnos, porque el facilitador nos va indicando. Pero qué padre sería que ustedes como estudiantes, como futuros juristas, como ministerios públicos, como defensores, como asesores jurídicos, previo a esa sesión que ustedes tendrán en mecanismos alternativos de solución de controversias, ustedes ya hayan leído y comprendido todo lo que la ley nacional nos aporta para la comprensión y aplicación de los mecanismos alternativos. Fíjense. Y lo digo de esta manera porque el hecho de que nosotros comprendamos a cabalidad la propia ley, podemos utilizarla de una manera eficiente. O sea, yo sí les puedo decir que aquel interviniente, aquel asesor jurídico o aquel defensor que ha leído la ley nacional, sí tiene una ventaja sobre el otro que no la ha leído, porque incluso puede saber cómo se llevan a cabo los procesos tanto de mediación, de conciliación y de junta restaurativa, y sabe qué pedir, y sabe qué decir. Y sabe cómo es que va a negociar junto a la par con su cliente, aunque fíjense lo que les voy a decir, aunque el propio defensor o el propio asesor jurídico no pueda hablar dentro de la sesión porque es una regla de que las partes intervienen directamente, pero no pueden intervenir sus asesores. Entonces, fíjense, aquí viene esta cuestión muy importante, de que nosotros podemos aprender a negociar, nosotros podemos aprender a hacer muchas cosas con la propia lectura de la ley nacional y el conocimiento. Y esto es lo que el día de hoy nosotros vamos a observar. Tiene 52 artículos, entonces siempre yo les digo a los que me dicen, oye, es que nunca tengo tiempo para leer la ley nacional. No se preocupen, fíjense, si hemos leído 136 artículos que tiene nuestra Constitución,
que no podamos leer 52 artículos, ¿no? Entonces, hay que, prácticamente hay que hacer como ese esfuerzo de poder leer, incluso a lo mejor, me voy a aventar un artículo por día, pero yo les aseguro que eso no va a ser posible, ¿no? Y no es porque les diga que no lo hagan, ¿no? Sino que ustedes van a ir así como que observando la propia ley y ustedes van a decir, en efecto, me voy a ir, incluso se van a ir leyendo más y más y más artículos. ¿Por qué? Porque es muy apasionante la parte en cómo la ley nos va relatando la forma en que nosotros vamos a actuar frente a esta herramienta que es muy efectiva para solucionar conflictos entre las personas. Imagínense, es efectiva para solucionar conflictos de índole penal, que muchas veces nosotros pensamos de no va a haber solución, pero si se hace un buen uso de la ley nacional y de los mecanismos, yo les puedo asegurar que podemos llegar a muy buenos acuerdos reparatorios o planes de reparación. Fíjense. Aquí, ¿por qué les pongo que utilizo un vocabulario específico? Porque, como ya les había dicho, incluso, si ustedes pueden observar, en el artículo tercero de la propia ley, vamos allá si quieren, en el artículo tercero de la propia ley nos va indicando esta parte, ¿no? De que allá no se les dice víctima u ofendido, salvo en el proceso restaurativo denominado junta restaurativa, ahí sí les tienes que hablar por su nombre. Y ahorita podemos ir allá y más adelante cuando estemos analizando cada mecanismo, les voy a decir cuál sería el sentido del por qué allá sí se les focaliza como víctima u ofendido y como ofensor o como imputado. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar, hay un lenguaje incluyente y neutro para las partes, ¿sí? Muchos detractores de las salidas alternas, o sea, que nos pueden decir, no, eso no sirve, realmente no es una buena herramienta. Yo les puedo decir que incluso no saben el sentido o el por qué nosotros utilizamos un lenguaje diferente. Ellos mencionan, por ejemplo, que hay que hablarles por el nombre. Pero si bien es cierto, fíjense que hay una lectura muy bonita de Elías Newman, donde nos habla de la mediación penal. Elías Newman es argentino y pues obviamente hay escuelas argentinas todavía ya mucho más evolucionadas en la conflictología en el ámbito penal. Y él nos decía que hay que desetiquetar a las personas de la víctima o quitarle la etiqueta del imputado para que ellos dejen de sentirse en ese papel sin quitar la responsabilidad, pero también es cierto que entonces si les quitamos ese papel y solamente va a subsistir la responsabilidad, pues hay que hablarles de otra manera, o sea, hablarles en un lenguaje incluyente. Ese lenguaje incluyente, ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo me lo voy a saber todo? ¿Cómo voy a saber que esa persona o el facilitador les está hablando de manera correcta a los intervinientes? Una de dos, lo van a poder observar ustedes analizando el artículo tercero de la propia ley nacional, donde incluso nos dice glosario, ¿no? Y nos dice qué se entiende por facilitador, qué se entiende por intervinientes, qué se entiende por acuerdo, qué se entiende por mediación, por conciliación. O sea, viene ahí un glosario, la verdad, de incluso 14 fracciones, donde nos va diciendo en forma genérica qué vamos a entender por intervinientes, por ejemplo, o por acuerdo. Incluso, por ejemplo, aquí nos dice, bueno, a ver, ¿qué vamos a entender por intervinientes? Y nos lo dice en la fracción sexta del artículo tercero, nos dice, intervinientes son las personas que participan en el mecanismo alternativo de solución de controversias en calidad de solicitante y en calidad de requerido para resolver las controversias de naturaleza penal. O sea, no le vamos a poder decir interviniente en otras áreas. Muy posiblemente en la mediación civil, mercantil y familiar también se les llame intervinientes. Pero aquí nos está diciendo, a ver, en las cuestiones del conflicto penal, solamente le podemos llamar interviniente tanto el que solicita el servicio de mediación o de conciliación, como para el requerido, ¿no? Para el que es traído. Ahora bien, es importante hacer notar
que ser solicitante o ser requerido no lo debemos de etiquetar tanto a la víctima como al ofendido, porque puede ser que haya una víctima que requiera el servicio de mediación, toda vez que quizá la mejor, por la parte de que la defensa quiera llegar a un acuerdo reparatorio, pues prácticamente le diga al asesor jurídico, ¿sabes qué? Pues yo creo que sería mejor que nos fuéramos a un acuerdo reparatorio por parte de la víctima, fíjense. Entonces, él se volvería un solicitante. O sea, no necesariamente el solicitante es aquel quien cometió la ofensa o quien cometió el delito. Entonces, ese pues, se puede jugar con ese nombre, tanto solicitante como requerido. Si bien es cierto, la ley nos dice y la ley menciona que hay que solicitar incluso la opinión, el permiso de la víctima u ofendido para poder llegar al acuerdo reparatorio, ni siquiera para el acuerdo, para que se pueda derivar el asunto, es muy importante que ustedes también tomen en cuenta que si bien es cierto, hay que pedirle la opinión a la víctima u ofendido, no deja también de ser un derecho del imputado o de este solicitante, en su caso requerido o solicitante, pero que juega este papel de imputado. Eso es muy importante que ustedes lo sepan y que incluso aunque la víctima, por ejemplo, en sede ministerial diga no, no quiero llegar al acuerdo, no quiero ver a la persona, no quiero, bueno, ustedes no descarten la idea de que eso también lo pueden volver a solicitar ante el juez de control en cualquiera de las etapas antes del dictado del auto de apertura a juicio oral. Porque incluso muchos de ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿cuántas veces lo puedo solicitar y se me puede ser negado por parte de la víctima? Tantas veces sean necesarios. O sea, he por ejemplo, tenido la fortuna, y digo la fortuna porque para mí no implica un trabajo, de que en sede ministerial, cuando recién ha pasado el delito, las partes me dicen, no queremos llegar al acuerdo. Ah, ok. Y después, cuando ya sigue avanzando la investigación, me dicen, ¿qué cree, licenciada? Que sí, queremos llegar al acuerdo. Y los vuelven a regresar. Pero no se ponen de acuerdo quizá en el tiempo, en el modo, en cómo van a armar esta parte del acuerdo reparatorio. Y entonces rompen la comunicación y dicen, ¿sabe qué? No, nos vamos a ir a otro procedimiento y no queremos el acuerdo. Ustedes ahí me pudieran decir, no, pues es que ya votaron dos veces, ¿no? La primera dijeron que no y la segunda trataron de construir su acuerdo y no pudieron, pues yo creo que ya sería más que suficiente. Bueno, quizá a lo mejor allá en alguna audiencia el juez de control los va a culminar y les va a decir, ¿saben qué? Es importante que ustedes puedan hablar de nuevo, solucionar su conflicto y a lo mejor una parte dice, pues no quiero porque ya incluso ya lo observamos, ya lo analizamos, ya exploramos y no hemos podido llegar a un buen acuerdo. Pero puede ser que incluso las situaciones de sus clientes cambien o la situación del asesor jurídico cambie. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer ahí? Pedir que se vuelva a derivar el asunto al área de mecanismos alternativos en aras de firmar una salida alterna o una solución alterna denominada acuerdo reparatorio, por ejemplo. Entonces, ustedes deben de ser muy específicos, fíjense. O sea, no le pueden decir al juez de control, queremos una solución alterna, ¿sí? Pero el juez de control les va a decir, pero tenemos dos. ¿Cuál de las dos necesitas? Ambas se aplican, ambas pueden ir ustedes al área de mecanismos y en ambas se van a aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, tienen que ser muy específicos en lo que piden, ¿no? Bueno, también aquí mismo en el artículo tercero donde nos habla del glosario, ustedes van a encontrar, bueno, pues, ¿qué se entiende por acuerdo? ¿No? Porque incluso la propia ley dice el acuerdo y el acuerdo y el acuerdo. Pocas veces habla del plan de reparación. Entonces siempre nos dice que los acuerdos. Bueno, pues el acuerdo en la fracción primera del artículo tercero nos dice, el acuerdo reparatorio es el celebrado entre los intervinientes. Y ustedes me podrán decir, ¿cuáles intervinientes? El interviniente requerido y el interviniente solicitante,
Hablando de que el conflicto en primer momento sea un conflicto que solamente sea de uno a uno, ¿no? Una persona física o una persona física, también pueden ser dos personas morales o incluso persona física, o sea, la cuestión mixta, persona física, persona moral, como pasa en el ámbito federal, ¿no? Que casi siempre se realizan mediaciones o conciliaciones con entidades morales, ¿no? O entidades jurídicas. Entonces, fíjense, también nos dice aquí que pues, el acuerdo reparatorio es el celebrado por los intervinientes que pone fin a la controversia de manera total o parcial. Es muy importante aquí tener en cuenta que, por ejemplo, cuando las carpetas de investigación se abren por un concurso de delitos, y eso es muy importante, que obviamente quizá a lo mejor hay un delito que no es mediable y es aceptable que el Ministerio Público continúe su investigación por el delito que no es mediable. Pero por el delito que ustedes vean que si hay una oportunidad de solución al conflicto, ustedes la tomen y puedan solucionar en cuanto a ese delito que tiene un contenido quizá patrimonial, por ejemplo, ¿no? Porque son de las procedencias de los acuerdos reparatorios. Entonces, ¿puedo terminar con todo el conflicto? Sí. Pero también puede ser de manera parcial, o sea, no vean la cuestión de, ¿se acuerdan, no? Que a nosotros nos enseñaron que era todo o nada, ¿no? Pero en esta parte de los mecanismos alternativos hay que saber poder decidir a tiempo y saber que en ese momento yo voy a poderle dar solución en cuanto a un delito. De los demás, me voy a armar una buena teoría del caso y voy a ver en qué momento puedo yo también sacar quizá la mejor en la parte de una suspensión condicional que me permitiera el delito, y si no me permite esa media aritmética de 5 años, bueno, pues entonces irme a la forma de terminación anticipada, ¿no? Entonces, es de suma importancia que ustedes cuando analicen las carpetas de investigación, ustedes armen su estrategia, pero también no digan, no, los mecanismos alternativos no, porque no van a terminar toda la carpeta. Si hay delitos que son susceptibles a lo que nos habla de la procedencia de los acuerdos o a la procedencia de la suspensión condicional, tómenla, porque sería una buena oportunidad. Ok. Entonces, aquí nos, fíjense, nos habla de y surte efectos que establece la ley, que prácticamente me voy a adelantar. ¿Cuáles son los efectos de yo poder firmar un acuerdo reparatorio y que se cumpla de manera total? No parcial, de manera total, en toda y cada una de sus cláusulas. ¿Cuál sería el efecto? El efecto sería igual de una sentencia absolutoria. Fíjense, no hay antecedentes para el imputado. No va a haber antecedentes. Sí va a haber un antecedente en el Registro Nacional de Mecanismos Alternativos, porque incluso la propia ley, y por eso siempre les conmino y les digo y les vuelvo a repetir, chicos, en verdad, lean la ley, porque muchas veces me dicen a mí los clientes, ¿sabe qué? Mi abogado no me dijo que yo iba a tener un antecedente en un registro nacional. Me dijo que no iba a tener antecedentes, pero yo nunca sabía que iba a tener un antecedente en el registro nacional. Y ahí, ese registro nacional no lo pide la propia ley y se lo pide a nuestro órgano. ¿Por qué? Porque nosotros queremos verificar que las personas ya no hayan celebrado otros acuerdos reparatorios. Pero eso no quiere decir que constituya un antecedente penal. Eso es lo que le deben de explicar a sus clientes, que van a quedar registrados en un registro nacional, que van a tener un número único del registro nacional, pero que eso no implica para ninguna autoridad un antecedente penal. Para que ustedes puedan tener una mayor claridad respecto a la firma. Y también no solamente es la firma, ¿no? Yo me acuerdo que cuando nosotros vimos, y siempre lo veo con los alumnos de la licenciatura, cuando nosotros vemos la cuestión de los contratos, ¿se acuerdan? En materia civil. Claro, en efecto, aquí nosotros tenemos también cuestiones inherentes a la firma. No es un contrato en efecto, tampoco es un convenio, tampoco
es denominado acuerdo reparatorio, pero tiene todas las formalidades de los vicios del consentimiento, de los elementos de validez y de existencia. Por eso es tan importante que ustedes tengan las bases y la columna vertebral del derecho civil. Porque si bien es cierto, esto es derecho penal, ¿sí? Pero, por ejemplo, para que ustedes sepan que una cláusula es correcta y que entonces dentro de las cláusulas yo puedo dar, hacer o no hacer. Y volvemos, como ustedes se dan cuenta, a la génesis de los códigos napoleónicos, incluso, ¿no? De poder velar cuáles son esos intereses y regular los intereses de las partes. Que si bien es cierto, el derecho penal tiene esta parte del jus puniendi, que no es como el derecho civil, ¿no? En un derecho privado donde las partes acuerdan y se debe de respetar esa voluntariedad de las partes, en efecto, pero sí, por ejemplo, acá en los acuerdos reparatorios, el facilitador, que es ese servidor público que ayuda a las partes a concretar ese acuerdo reparatorio o ese plan de reparación que creen, tiene la obligación de respetar lo que las partes acuerden, ¿sí? Nosotros no le vamos a pedir autorización al Ministerio Público, ni al juez de control, ni a la autoridad que nos ha derivado. Nosotros solamente le vamos a dar forma a lo que las partes quieren pactar, ¿no? Entonces eso es de suma importancia. Muy bien, entonces fíjense lo importante que es entender el vocabulario. Y vamos un poquito más allá, donde nos dice, por ejemplo, la invitación. Más adelante vamos a nosotros a ver que también hay un procedimiento interno en el área de mecanismos alternativos. O sea, fíjense que hay entidades federativas donde nos dicen, no, pues es que toda la carpeta de investigación que tiene el Ministerio Público pasa íntegra al área de mecanismos alternativos. Bueno, les puedo decir que eso no debería de ser posible, y no porque yo lo diga, sino porque también el facilitador es un ente, es un tercero, ¿no? Un servidor público neutro, porque incluso por eso tenemos nuestros principios, porque somos neutros, somos imparciales. No le podemos dar la razón siempre a la víctima, pero tampoco le podemos dar la razón al imputado. Nosotros solamente generamos comunicación, y si fuera conciliación, pues bueno, les vamos dando criterios objetivos para que ellos puedan resolver su controversia. Pero entonces aquí viene la gran pregunta. Es importante que entonces la autoridad derivante, tanto el juez de control o el Ministerio Público, derive, o sea, le dé toda la carpeta de investigación al facilitador. No, el facilitador solamente va a saber de los hechos por una breve síntesis que va a realizar el Ministerio Público, que a esa derivación o a ese formato de derivación le va a agregar, por ejemplo, el MP, los dictámenes quizá para la cuantía de la reparación del daño. Eso es importante, pero al facilitador no nos interesa o no nos debería de interesar qué fue lo que dijo en su primera entrevista el imputado, qué fue lo que dijo en su primera entrevista o en su segunda entrevista la víctima u ofendido. Eso no es relevante. Y no es relevante porque, como lo dice Virginia Domingo, ¿no? Una mediadora española, es importante que el facilitador conozca del conflicto por quiénes, por los propios intervinientes. Por eso, en el área de mecanismos alternativos no puede haber representación, ¿sí? O sea, si ustedes quisieran representar a su cliente y decir, no se preocupe, yo voy a ir y voy a solucionar el conflicto como defensor, o como asesor jurídico de la víctima, ¿qué creen que va a pasar con el área de mecanismos? No les van a dar información hasta en tanto no se presenten los intervinientes directos, porque así no lo pide la naturaleza del propio mecanismo. Y si bien es cierto, nosotros como defensores, como litigantes, como postulantes, sabemos lo que la persona nos dijo, sí, pero ¿quiénes son los que en su momento co-construyeron un conflicto? Las partes.
y las partes mismas nos van a poder decir realmente qué fue lo que pasó, apegado a un principio denominado honestidad, por ejemplo. Entonces, fíjense lo importante que es analizar todo esto del vocabulario. También, bueno, vamos a tener una derivación que es ese acto formal que realiza el MP o el juez de control, dependiendo del momento procesal donde se encuentren, para darle intervención al facilitador, ¿no? Y nos ayude ese facilitador a solucionar el conflicto. ¿Qué sigue de la derivación? Bueno, pues va a seguir la parte de que el facilitador, como especialista en conflictos, pues va a analizar y va a decir, ah, ok, sí es procedente, entonces prácticamente voy a mandar llamar a las personas. ¿Cómo las mandamos llamar? Pues bueno, nosotros tenemos un área de invitadores, así le llamamos, donde ellos pues giran las invitaciones a los intervinientes, ¿no? A un correo electrónico, por llamada, incluso van a sus hogares, tocan y bueno, les hacen la invitación. Pero es muy importante saber que en el área de mecanismos no se les llama citatorios, ¿no? O sea, se les llaman invitaciones. La primera pregunta sería aquí, ¿la invitación tiene un poder coercitivo del Estado para poder acudir de manera forzosa a un mecanismo alternativo? Cuando nosotros analizamos los principios que vienen en el artículo 4, que vamos a analizar más adelante, nosotros nos podemos dar cuenta que el mecanismo alternativo es voluntario. O sea, voluntario me estoy refiriendo a que nosotros no tenemos ese efecto coercitivo como los MPs, como los jueces de control, para poder girar un citatorio y que nosotros nos tengamos que presentar. Incluso que traiga un apercibimiento, imagínense. Eso no pasa en el área de mecanismos alternativos. Y yo siempre utilizo esta apología, ¿no? De que finalmente nosotros giramos una invitación así como si nosotros ahorita les dijera, ahorita nos vamos todos a tomar un café en el receso de las 8:30. Muchos de ustedes, si estuviéramos en presencial, en una clase presencial, diríamos, pues yo no quiero irme a tomar un café con la maestra, pero igual a lo mejor voy al sanitario, salgo a fumarme un cigarro, ¿no? O a lo mejor salgo a hacer una llamada, pero nada nada los obliga. Justamente eso es lo que pasa en el área de mecanismos alternativos. Así que si por favor en algún momento ustedes como abogados, alguno de sus clientes recibe una invitación del área de mecanismos alternativos, yo les sugiero que acudan. Sí, que acudan para que ustedes sepan cuál es el conflicto, cuál es la postura de la otra persona, cuál es la oportunidad, porque incluso aquí en el área de mecanismos alternativos, al conflicto lo vemos como una oportunidad. Fíjense lo importante que es esto. Es un cambio incluso de visualización y el tratamiento del conflicto, ¿no? O sea, no vamos a ver de vamos a huir o no vaya, escóndase, lo voy a amparar, ¿no? Porque no falta aquel abogado tan listo que nos diga, sí, lo vamos a amparar. ¿Pero de qué? Eso no es un acto de molestia, porque incluso ese no es el sentido de los mecanismos alternativos. Por eso yo les digo, a ver, es importante que ustedes analicen si van o no van, pero también es importante que acuérdense que los abogados postulantes y los asesores jurídicos le damos luz a esos ciudadanos de a pie que no son peritos en derecho. Y nosotros sí lo somos. Entonces, muy probablemente si ustedes le dicen a su cliente, no vaya, él no va a ir. Pero si ustedes le dicen, adelante, te acompaño, vamos a esta invitación, a darle cumplimiento, a saber qué es lo que está pasando, incluso porque muchos de sus clientes van a decir, es que no sé ni por qué delito, no me acuerdo, no lo conozco, porque así les pueden decir. Entonces, es la oportunidad de que ustedes incluso se den por enterados de alguna carpeta de investigación que esté abierta en contra de algún de su representado. Entonces, fíjense lo importante que es acudir y darle cumplimiento a estas invitaciones. Entonces, estas invitaciones no tienen poder coercitivo
Y es muy importante que pues sus clientes les den cumplimiento. ¿Qué pasa? Fíjense, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguno de sus clientes dice, no voy, pero que me giren otra invitación? Yo sería de la idea, acuérdense que siempre, no sé, yo me conduzco con muchas formas y yo siento que el éxito de la solución de los conflictos también es guardar las formas, ser educados. Entonces me parece que si su cliente en ese momento no puede ir porque trabaja e incluso porque el horario no le acomoda, bueno, pues que ustedes se dirijan al área de mecanismos alternativos, le comenten al facilitador el por qué el cliente no puede acudir, ¿no? O por qué la persona no puede acudir personalmente, pero que ustedes se comprometen a que se presentan en una fecha posterior. Eso sería muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque incluso no están desatendiendo, fíjense, no están desatendiendo la cuestión de que no van y les van a dar por incumplida esta parte de esta primera invitación. ¿Hasta cuántas invitaciones podemos girar el área de mecanismos? Bueno, la verdad es que la ley ahí sí no nos dice nada, pero incluso pudiera ser la parte de que solamente puedan ser dos o tres, ¿no? Muchas veces está a criterio no del facilitador, sino está a criterio de los órganos centrales y de estas partes, incluso de las circulares internas, que tengan las propias fiscalías, tanto locales como federales, porque incluso también me he dado cuenta que a nivel federal se trabaja diferente que a nivel local, ¿no? O sea, tienen mecanismos diferentes. Muy bien. Y después también nos dice, fíjense, nos define cuáles son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Nos define qué es la mediación, qué es la conciliación y qué es la junta restaurativa. No se les vaya a olvidar, por favor, porque luego incluso en pláticas que he tenido con exalumnos me dicen, híjole, pues prácticamente, ¿qué cree? Que el arbitraje también es parte de los mecanismos alternativos de solución en materia penal. No, bueno, yo en verdad sí les quiero decir, oye, léete la ley porque solamente la ley permite tres mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿sale? Que es, ya, lo vuelvo a repetir, la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Bien, entonces incluso aquí nos dice qué se entiende por requerido, que es la persona física o moral, ya lo habíamos dicho. Convocada para la solución de controversias penal mediante la aplicación de un mecanismo alternativo. Recuerden, el requerido no siempre es el imputado. También la víctima puede ser requerida. O sea, se juega el doble papel. Por eso es muy importante que ustedes sepan qué papel están jugando. Y posteriormente nos dice, solicitante es la persona física o moral que acude a los órganos de justicia alternativa con la finalidad de buscar la solución. Sí, puede ser que incluso el solicitante acuda directamente con el facilitador y le diga, oiga, ya estoy harto de todo este procedimiento, indíqueme si mi carpeta de investigación es susceptible. Entonces, acudimos con la autoridad competente, que en este caso sería el MP, y decirle, oye, pues mira, esta persona puede ejercer su derecho a acudir al acuerdo reparatorio, ¿no? Entonces ellos hacen toda la gestión administrativa y derivan, pero muchas veces en otros estados directamente acuden al Centro de Justicia Alternativa, donde están los facilitadores en materia penal, y ahí mismo ellos exponen su tema, el facilitador revisa o corrobora que realmente se tenga el requisito de procedibilidad, el primero, que hay una denuncia, una querella o un requisito equivalente, porque en materia penal sí debemos de tener ese requisito de procedibilidad para que nosotros como facilitadores podamos actuar. Entonces, ojo, ahí sí tenemos que tener un requisito de procedibilidad. Y también, pues aquí nos dice, bueno, ¿cuál es la unidad de atención inmediata? Que les digo, muchas veces está instaurada en las fiscalías, pero también está en los centros de justicia alternativa, ¿no? Donde ellos ahí tienen personal especializado que analiza los conflictos y ellos dicen, ok, cae en alguno de los supuestos del acuerdo reparatorio y
Adelante, o sea, les dan incluso el número de registro de derivación para que pueda intervenir un facilitador en la resolución del conflicto. Muy bien. Mi querido Fer, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? No hay preguntas hasta el momento, ¿verdad? Sí, yo quiero hacer unas preguntas. Sí, hola. Soy Ricardo Martínez Cota. Hola, Ricardo, cuéntame. Una pregunta. Usted dice que no hay límite de para que se pueda solicitar los medios alternos. Uh-huh. No habría peligro, por ejemplo, que algún litigante lo pueda utilizar como una estrategia para alargar el proceso. Claro, sí hay. Fíjate que esto, mi querido colega, aquí hay una cuestión importante. Que cuando el facilitador observa, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay un límite, ¿no? Tres invitaciones, perdón. Si nosotros observamos que el litigante lo está haciendo para alargar ese procedimiento, para ganar tiempo en qué, no sé, ¿no? Pero me supongo que esa estrategia, pues, no sería la más adecuada y la manera en conducirse con apego al principio de profesionalismo de la abogacía, me parece entonces que nosotros, obviamente él tiene que estar justificando, por ejemplo, que me diga, ¿sabe qué, licenciada? No puedo, ¿sabes qué, Polet, como facilitadora? ¿Sabes qué, Polet, no puede ir mi cliente? Ok, ¿por qué no puede ir? ¿Por qué no puede venir? Tiene COVID, ¿no? Por ejemplo, ahora que tenemos esta enfermedad, tiene COVID, ok, justifícame. ¿Por qué no puede venir? Obviamente, y me tiene que entregar a mí una prueba de COVID o la parte esta de una receta médica donde se le esté dando seguimiento por la enfermedad. Pero sí puede ser la manera, el facilitador tiene que estar corroborando esa voluntad de las partes. Entonces, si esa voluntad de las partes no está observada de momento a momento, el facilitador puede cerrar inmediatamente por esta cuestión de un desinterés de las partes, de que no asistió y que no ha justificado de manera correcta sus inasistencias, y se cierra el mecanismo y prácticamente vuelve a la autoridad que lo ha derivado. Perdón. Sí, también tenía otra pregunta. Por ejemplo, usted también me informó que se llevaba un registro, ¿no? De los medios que se han utilizado. En dado caso, por ejemplo, de un delincuente que cometió un delito e hizo uso de los medios alternos, ¿le afectaría posteriormente para otro delito? O sea, que volviera a caer en otra situación. Si vuelve a caer en el mismo tipo penal, Ricardo, sí. O sea, no, por ejemplo, el día de hoy esa persona celebra un acuerdo reparatorio por robo. Uh-huh. ¿Vuelve a reincidir por el mismo delito en robo? Ya no puede celebrar acuerdo reparatorio. La siguiente solución sería para ti como defensor de esa persona una suspensión condicional al proceso, en su caso, o un procedimiento abreviado, o que tú lleves una debida defensa con sus tres etapas para llegar a una sentencia final, ¿no? O sea, ante el tribunal, de enjuiciamiento. O sea, ahí ya tú tendrías que decidir junto con tu cliente qué le conviene más, irse a una suspensión, si aplica la media aritmética de 5, sino irte a un procedimiento abreviado, y en caso de que no se pueda ninguna de esas dos, pues bueno, agotar tu procedimiento en las tres etapas, pero ya acuerdo reparatorio ya no podría, porque incluso cuando a mí, por ejemplo, que me llegara esa misma persona por otra vez por robo, yo hago una búsqueda. Fíjense, qué buena pregunta, Ricardo. ¿Qué hace el facilitador antes de admitir un asunto? Corrobora que esa persona no esté en el registro nacional. Si está en el registro nacional, bueno, pues esa es una parte en la que, pues no, en la que realmente no pudiera una persona suscribir un acuerdo reparatorio toda vez que ya suscribió uno anterior. Ok. Sí, también otra inquietud que tenía, pues es más bien inquietud. Por ejemplo, digo, si uno como litigante, si le dijera, pues, al que está uno defendiendo, que se fuera por los medios alternos, no sería, digo yo, mal visto como una forma como litigante de
como no trabajar, pues, algo así. Fíjate, Ricardo, que qué buenas preguntas estás haciendo. Yo soy de la idea, por eso te digo que a nosotros nos educaron como de siempre ser litigioso, siempre batallar, o sea, siempre ser la parte de agotar un procedimiento. Pero esta parte de que no es que no trabajen, al contrario, creo que la parte de que el abogado se involucre en las decisiones que su defenso, ¿no? Que es la parte de que siempre nosotros querramos verle la cuestión negativa al conflicto en aras de poder solucionar. Fíjate, Ricardo, que si yo te pregunto, y si me quieres contestar, por favor, ¿qué es el conflicto para Ricardo? ¿Qué es el conflicto, Ricardo? El conflicto sería, no sé, como entrar en debate, pues, para llegar a una solución que la que más le convenga a uno o a tu representante, a la que está representando, perdón. Así es, fíjate, Ricardo. Entonces, y este ejercicio lo he hecho siempre en todas las clases que doy de mecanismos alternativos. Siempre les pregunto a las personas, oye, ¿y para ti qué es el conflicto? Y siempre me dicen una controversia, una contienda, problemas, cuestiones negativas, ¿no? Ok, y entonces, ¿por qué no cambiamos la manera de observar al conflicto? ¿Cómo? ¿Por qué no observamos que el conflicto es una oportunidad? ¿No? Entonces, por eso va muy relacionado con lo que tú dices, bueno, pero también el área de mecanismos implica que el defensor o que el asesor jurídico no trabaje, al contrario, trabaja mucho más, porque es la parte de que tú vas a estar en la sesión escuchando todo lo que las partes van a estar abonando con ayuda del facilitador, y tú le vas a ayudar a tu cliente a tomar una buena decisión en ese momento, en poder negociar una reparación del daño. Quizá a lo mejor tú pidas 600,000 pesos, pero tu cliente solamente pueda dar 500,000. Bueno, vamos a ver cuál sería la parte de que los otros 100,000, cómo se pudiera cubrir. Pero es la parte en que tú debes de estar con una escucha activa. Fíjate que eso de la escucha activa es una herramienta que no solamente es para los facilitadores. Es una herramienta para todos los sujetos intervinientes en un acuerdo reparatorio. ¿Por qué? Porque si el abogado también no interviene adecuadamente junto con su cliente para poder solucionar en el conflicto o no solucionar en el acuerdo, mi querido Ricardo, lo que va a pasar es que la otra parte se los va a comer. ¿Sí? Se los va a comer porque va a decir, pues el abogado no dijo nada, seguramente eso es lo más indicado para mí. O sea, me ha tocado observar que hay abogados que vienen al área de mecanismos alternativos y solamente están en el celular. No les ponen atención a sus clientes. No les ponen atención. Entonces, es la parte donde, por eso te digo, Ricardo, no es que no trabaje el abogado. Creo que al contrario, trabaja mucho más que cuando están en las audiencias. O sea, en las audiencias, quizá a lo mejor el abogado habla mucho, fundamenta, argumenta, pero también aquí es estratégico la cuestión de cómo les va a ayudar a las personas a solucionar. Ok. ¿Sí? Sí, también tenía otra pregunta de que usted me dice que el titular, ¿no?, de los medios alternos, él es arbitrario, me dice, ¿no? Por ejemplo, si él llegara a ver que se está desbalanceando, él no puede opinar, o sea, no puede. Pero aquí, en Ricardo, o sea, cuando hay como tú dices, hay un desbalance en el poder, ¿quién no puede opinar, Ricardo? El titular de los medios alternos, pues el que está llevando el... El facilitador. El facilitador, perdón. Así es, el facilitador, Ricardo, es el que va a llevar el control incluso de los poderes, ¿no? Porque va a haber una parte más empoderada siempre que la otra. Y no estoy diciendo que siempre sea la víctima u ofendido, también hay imputados muy empoderados. Entonces, cuando observamos este desbalance de poder,
lo que hacemos nosotros es la parte de que analizamos el conflicto y vamos generando preguntas para que las partes abonen al conflicto, pero no cuestiones negativas, sino reflexiones positivas para poder llegar al conflicto. Pero en efecto, el facilitador, en aras de dar esa comunicación entre los intervinientes, Ricardo, los empodera. Trata que ambas partes tengan el mismo poder, el mismo balance. Ok, gracias. Esas eran algunas preguntas que tenía. Ok, muchas gracias, Ricardo. Aquí tengo, a ver, espérenme. Déjenme veo. Por aquí teníamos en el chat otras preguntas. Déjenme veo. Dice Jaime Cruz. Venga, Jaime, cuéntanos qué dudas, todas las dudas, por favor. Buenas noches. Sí. ¿Dónde andas, Jaime? Yo, en alguna ocasión estuve ayudando a unas personas para un asunto de una liberación de una unidad, automovilística, ¿eh? En el cual el asunto era que la persona con la que, o la que estaba yo de alguna manera asesorando, a pesar de que no soy abogado, yo les brindé el apoyo, al querer liberar la unidad, pues se había determinado que la persona que había, se había impactado con ellos, pues se pretendía que tenía la culpa porque la misma Policía Federal que había intervenido en el accidente, se había, al tomar el accidente se dio cuenta de que la persona iba en estado de embriaguez total. Okay. Entonces cuando ellos me nombraron para oír y, no, para oír y recibir notificaciones, cuando había apenas empezado a entrar el nuevo sistema penal acusatorio, yo le hacía la solicitud al juez de control que a la hora de que el perito había determinado que era culpable esta persona y había dado un diagnóstico de 35,000 pesos de la unidad, pues lamentablemente el juez de control no nos daba la garantía de que la persona tendría que pagar, ya que la persona se argumentaba que no tenía el dinero y que era mucho dinero lo que le estaban cobrando, a pesar de que el peritaje había salido en favor de nosotros. Entonces, yo nunca entendí por qué el juez de control no procedía, porque hubo 3 reuniones en las cuales siempre le hacía la invitación de que subsanara el daño y nunca nos pudo ayudar o nunca quiso canalizarnos para que pudiéramos hacer de una manera que se convirtiera en tipo penal, porque pues los daños de 35,000 pesos, la persona que había causado el problema solamente reconocía o quería ofrecer 5,000 pesos. Entonces, pues era muy, muy, muy grande el daño en comparación con la reparación del daño. Y el juez de control, no sé si era por su inexperiencia o no sé qué pasaba, nunca nos pudo dar la certeza como afectados de que nos tenían que pagar en su totalidad, ya que de alguna manera el perito de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo había determinado, el perito terrestre, los daños porque ellos los cuantificaron. Y esta persona nada más se escudaba o argumentaba que solamente 5,000 pesos tendría la mano para dar. Entonces, la juez de control, las 3 veces que nosotros estuvimos asistiendo, pues nunca se pudo lograr eso. De hecho, nos quieren mandar a justicia alternativa cuando se supone que ya estábamos con el juez de control. Entonces tenía que haber sido primero, yo así lo había visualizado, justicia alternativa, y después, si no, entonces se supone que entonces nos mandarían con el juez de control. Pero como este accidente lo había tomado el Ministerio Público, pues de alguna manera el juez de control nunca nos pudo ayudar
después de 3 entrevistas. Incluso yo como asesor de esta persona, como no era yo abogado, en ese momento el juez los dejó que ellos hablaran solos, pero nunca le dio el respaldo ni le dio la fortaleza a los afectados. Solamente le decía, no, pues tiene usted que pagar y tienen que pagar, pero nunca le daba, de acuerdo al código penal, porque yo considero que ya había un daño patrimonial a esta persona, y si era un daño patrimonial, tendría que haber procedido, porque nosotros sí solicitábamos la reparación total del daño, ya que incluso el perito terrestre había determinado el costo de los daños ocasionados. Y el juez de control, yo no sé si por la experiencia o juventud, vuelvo a repetir, pues nunca nos pudo ayudar, y al final esta persona que salió afectada tuvo que recibir 7,500 pesos porque la juez de control nunca pudo ayudarnos a resolver ese problema. Y la pregunta para ustedes, si ese delito se podía configurar como delito, y si era realmente un delito en el sentido del daño a patrimonio, porque pues en estos casos ya van 2 accidentes, uno lo viví personalmente yo con una unidad con un daño de 5,000 pesos, y que al final me dijeron que no se podía hacer nada, que si la persona podía pagar y si no, que no pagaba nada. Entonces, pero eso fue de 5,000 pesos, el otro fue de 35,000 pesos, y es una persona que fue afectada en sus intereses. Esa es la, bueno, voy a hacer un comentario fuera de contexto, esa es mi motivación por la cual yo pretendo estudiar en esa escuela, okay, la carrera de licenciatura en leyes, porque se me hace, o tengo, hay lagunas mentales, de, o no sé cómo se diga, donde no puedo creer que el Ministerio Público, el juez de control hoy en día, no nos resuelva la duda en su momento, donde solamente diga, es que el señor no puede pagar más, es que el señor no puede pagar más, cuando se supone que tendría que haber la aplicación de la ley en virtud de que está haciendo un daño patrimonial. Entonces, ¿qué ocurre? El señor fue a parar al hospital porque venía en un estado de inconveniente y se estrelló de frente contra la unidad, pero pues eso no era nuestra culpa, así puede haber quedado a lo mejor desfigurado de la cara, no sé, porque pues si nos vamos a ir condoliendo de las personas, pues las personas que seamos afectados en su momento, pues nunca vamos a poder recuperar nuestros bienes. Digo, si el señor muere, incluso he oído asuntos donde la persona muere, pero la familia resarce el daño, o no sé cómo se diga, resarcir el daño, y corresponde a la familia si quiere recuperar, bueno, el cuerpo considero que se lo tienen que dar, pero si tienen que recuperar la unidad, si se hace acreedor la familia a pagar daños y perjuicios en contra de las personas. Pero yo no entendí nunca el motivo por el cual el juez de control no determinó en su momento decir, le tiene que pagar, porque se supone que el peritaje fue resuelto por la Procuraduría, no fue por nosotros, ni siquiera hicimos un presupuesto. No hicimos un presupuesto nosotros en un taller de hojalatería. Simplemente la Procuraduría, en base a su perito terrestre, determinó los daños ocasionados, los costos y la culpabilidad, determinó desde el momento en que la Policía Federal, al darle parte informativo, no sé si se diga así, al darle parte informativo, encontró que el señor venía en estado de embriaguez, ya que invadió el carril contrario y se impactó directamente en la unidad. Entonces, el informe de la Policía Federal de Caminos, en ese entonces, era Federal de Caminos, hoy es Guardia Nacional, pues era determinante quién había sido culpable, ya nada más era por determinar los daños, cuantificar los daños. Y finalmente, lo que yo insisto es por qué el juez de control no nos dijo, o no nos determinó, o no determinó cómo le podría aplicar la ley el juez de control en caso de que no pagara eso. Es todo. Gracias. Ok, Jaime, pues te agradezco mucho que me cuentes lo que realmente has pasado, no solamente para ti, o sea, sino también en representación de otras personas. Y te voy a contar lo que yo aparentemente veo, ¿no?
y es bajo el supuesto de que yo no he leído la carpeta de investigación ni me he involucrado, ¿no?, directamente en el asunto. Entonces, de acuerdo a lo que tú me platicas, este es mi diagnóstico, ¿no? Es como si yo te estuviera dando una consulta de que te sientes mal, pero realmente yo no he examinado el cuerpo, ¿no? Entonces, imagínate. Mira, si la primera pregunta que tú me hiciste, y corrígeme si me equivoco, tú me dijiste que si eso era un delito, lo que tú me estás platicando, aparentemente sí, porque es un delito patrimonial, y para los delitos patrimoniales, pues aplican estos acuerdos reparatorios, ¿verdad? Uno de los supuestos, no solamente para los patrimoniales, ¿no?, sino en uno de los supuestos es delitos patrimoniales, ok. Entonces, si ya hubo una, incluso ya no era carpeta de investigación, ya era una causa penal, porque tú me refieres que ya acudiste ante un juez de control, pues claro que era delito, ¿no? O un hecho con apariencia de delito, ¿no? Entonces, de acuerdo al Código Nacional nos menciona esto, ¿no? Que bueno, son hechos y que muy probablemente se puedan configurar ya mediante un método de prueba como delitos. Ahora, tú me puedes decir, ¿por qué no lo obligaron? Bueno, muy probablemente sea porque el defensor de ese imputado pudo haber acreditado que el hecho en que él haya quedado, que quizá a lo mejor no en un estado de discapacidad, haya sido mucho mayor al delito que cometió. ¿Dónde está regulado esta cuestión? ¿En los criterios de oportunidad o en las formas de terminación anticipada de la investigación? Ahí te puedes echar un clavado a los criterios de oportunidad, al ejercicio de la acción penal, para que te des cuenta del por qué. Pero me parece que si tú recibiste una reparación del daño evaluada en... Bueno, tú me dijiste que no sé si fue en tu caso o en el anterior que me contaste. No, en el primer caso fue de 35,000 pesos. Y nada más recibieron 5, ¿no? Nada más ofrecía 5 y al final dio 7. Bueno, okay. Es que con la persona con la que yo a la que yo le estuve apoyando, yo le decía, ella me decía, ¿usted cómo ve? Le digo, bueno, aquí el problema no es cómo yo vea, sino cómo usted se sienta dañada. Si usted considera que si a usted le dan 5,000 pesos, si usted va a poner 30,000 pesos para reparar su unidad, si usted lo considera conveniente y necesario, adelante, usted decide. Yo no puedo decir porque no es mi unidad, yo no puedo decir porque no es mi patrimonio, pero le voy a decir mi posición. Si yo tuviera que decidir, yo le diría que no. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar que me dé 5,000 pesos y yo tendría que poner otros 30,000 o 25,000 pesos más para la reparación del daño. Pero ese es en un caso que me pasó hace 4 años, pero hace como 8 o 9 años yo tuve un accidente donde le comentaba que yo iba en una carretera de doble circulación, más bien una moto venía en una carretera de doble circulación, una moto venía atrás de una unidad, yo iba dando la vuelta a mano izquierda. Iba esa calle, cruzaba con la avenida donde venía la moto. Pero la motocicleta, por su imprudencia, rebasa la unidad que tiene enfrente, se carga a la izquierda, y cuando yo voy dando la vuelta, se impacta conmigo. Y al impactarse conmigo, él sale volando, se quiebra una pierna, obviamente me deterioran mi cofre, mis partes de enfrente, las partes de la unidad. Y en ese momento la policía procede conmigo y me llevan detenido. Entonces yo les digo, yo voy dando la vuelta, yo vengo a una velocidad de 15 kilómetros, 10 kilómetros. Y por la versión de los testigos, la gente refiere que el señor venía con tanta prisa que no se fijó. Él rebasa en contraflujo, porque se supone que va en contraflujo, y se impacta conmigo. Yo, como pude, me defendí, argumenté con la policía estatal, me dejaron libre, pero mi camioneta se quedó detenida. Después lo mismo, hicimos el procedimiento, esperamos el peritaje terrestre, sale a mi favor y la persona esta, como estaba hospitalizada, bueno, pues no fue culpa mía, al final su familia quería que yo le pagara y le dije, yo no le puedo pagar porque finalmente yo no tuve la culpa, él se impactó conmigo, yo vengo dando la vuelta, tengo una velocidad entre 5 y 15 kilómetros por hora, eso no amerita y yo no él no venía en su carril, venía en el carril contrario, en contraflujo, ese es un argumento que yo le di. Ese asunto lo viví yo hace 10 años. El de hace 4 años fue de esta persona que en su momento
acude conmigo porque yo trabajé para un periódico, yo escribía para un periódico, okay. Y el periodismo permite involucrarse en asuntos de esa naturaleza por medio de la denuncia ciudadana. Entonces, cuando yo me involucro en ese asunto de la camioneta, cuando me dicen, ¿sabe qué? Fíjese que chocó la persona frente, se chocó contra mí, y resulta que esa persona está en el hospital, y dice, la familia de él dice, que si se muere, estoy metida en un gran problema. ¿Por qué? Porque chocó contra mi camioneta. Entonces yo le pido que me permita el expediente, lo revisamos, vamos por las copias, la revisamos, y nos encontramos que el parte informativo argumenta que el señor estaba en estado de embriaguez total, aunque nunca pusieron el grado de alcoholismo que tenía. Eso fue algo que también no entendí por qué. Pero la Policía Federal se argumentó que tenía aliento alcohólico, se impactó de frente en un Sentra, con la que se impactó en una camioneta doble rodada que tenía una fortaleza más que el propio carro, por eso el carro se hizo pedazos, la persona quedó muy mal, pero lo que yo le decía, no se preocupe, trataremos de liberar la camioneta y que nos paguen los daños ocasionados. En el periodismo, lamentablemente, cuando el periodista que no conoce de leyes y trata de intervenir, a veces se topa con esas lagunas y no puede resolver tantos problemas, y entonces viene la forma de influenciar. ¿Por qué? Porque el funcionario siempre tiene miedo a un periódico, por el escándalo, por el ruido que se hace. Mas, sin embargo, en mi caso, yo nada más lo que traté es de hacerle ver, en este caso al juez de control, pues que si íbamos a hacer valer el derecho de que el señor venía en estado de embriaguez, hacer un argumento en contra de él, y el segundo, invadió carril contrario. Eso fue los dos argumentos con los que nos defendimos al 100%, y ahí le demostramos a la familia que no era culpable la camioneta. ¿Por qué? Porque la persona pues tenía esos dos argumentos, o no teníamos esos argumentos. Pero yo le decía al juez de control, es que usted nada más nos dice en la primera cita, pues le invita a que pague. En la segunda cita, lo invita a que pague. Tercera cita, lo invita a que pague. La persona en su momento, pues se fastidió y dijo, pues ya que me den lo que quieran, don Jaime, yo no puedo hacer nada. Le dije, me dijo, usted no puede hacer nada. Le dije, yo y 10 abogados vamos a hacer lo mismo, porque la que decide es usted lo que va a recibir, no nosotros. Yo no puedo recibir ese dinero porque la que está al frente del asunto es usted. Yo la estoy asesorando, apoyando, pero quien tiene que recibir y firmar de conformidad es usted. Pero en las 3 visitas que tuvimos, la cuarta visita fue intermedia en la justicia alternativa, y es donde yo le decía, ¿para qué nos pasan acá si nosotros ya estamos de este lado? Nosotros aquí estamos donde él se niega a pagar, donde él da un argumento donde yo no tengo dinero, y le decimos, es que aquí no se trata de que tengas o no tengas, tú causaste un daño, y el juez de control estaba para eso, para resolver, y decirle, de acuerdo al código, eso es lo que yo no tenía en claro, de acuerdo al código penal, porque se supone que ya era un daño al patrimonio, usted tendrá que pagar con cárcel en su momento, o será acreedor a esto y esto, y eso nunca nos lo tengo, tú nunca nos lo mencionó la juez de control. Entonces ahí vimos, el señor llevaba un abogado que finalmente el señor, hasta el abogado se quejaba de que no le podía pagar el señor. O sea, no se veía que tuviera el poderío económico para decir, yo meto un abogado que tenga la influencia ante el juez de control, ante el Ministerio Público. No se veía eso. Y la pregunta era, ¿por qué entonces nos tratan así? O sea, ¿cómo el abogado tendría que hacerse valer ese derecho? Porque, mira Jaime, aquí yo lo que veo es la parte de que incluso ante el juez de control como autoridad, no nada más es propio del Ministerio Público. O sea, en materia penal, sí, Jaime. Yo le quiero recordar que hace 4 o 5 años entró el nuevo sistema penal acusatorio. No sé si es a nivel nacional o solamente por estados, pero el nuevo penal acusatorio, aquí en Hidalgo, estoy hablando de Tulancingo, de Bravo Hidalgo, la capital es Pachuca. Aquí empezaban los juicios con el nuevo sistema penal acusatorio. Es lo que yo nunca entendí, si era por la inexperiencia o no sé qué pasaba ahí, pero se supone que el código está muy claro, y la juez de control, cuando le llega un expediente, una carpeta, le tiene que analizar para podernos dar cita y entonces establecer un diálogo con las partes, lo que desde hace un momento, ¿no?
para hacer el arreglo. Pero ella no tenía esa condición. Más bien a ella como que decía, pues, se comportaba como si fuera justicia alternativa, pues acepta lo que tenga, ¿no? Justicia alternativa dice, yo no puedo decidir por ninguno de los dos, ni estoy en favor de los dos, solo quiero que las cosas queden mediadas en la justicia alternativa, porque también he participado en eso. Por medio del periódico, he tenido la fortuna de intervenir en muchas situaciones, o a veces por sentido común, las cosas se dan. Y a veces, hay veces que la gente que llegamos a visitar como funcionario público no se da cuenta que no soy abogado. Tampoco me nombro abogado, tampoco ¿cómo se dice hoy para poder intervenir en un juicio? Antes se decía que teníamos que tomar protesta, ¿no? Hoy, ¿cómo se dice? Sí, te tienes que nombrar como sujeto, okay. Bueno, no como sujeto, sino como parte. Ajá, te tienes que nombrar. Antes se decía que tomaba uno protesta. Bueno. Hay veces que los funcionarios, en su ignorancia, no se dan cuenta que uno no es abogado, quizás porque uno también tiene uno alguna información y trata uno de... Pero hoy en día ya no, ya los abogados están llamando a las partes más, los jueces de control llaman a las partes a que se solucione lo más rápido posible. Decimos que hoy en día está más en favor la ley de los delincuentes que de los mismos, de las mismas víctimas. Yo fui víctima de robo hace como medio año en un establecimiento que tengo, y cuando yo tenía al ladrón adentro, porque estaba adentro, y sale con mi billetera de dinero y le reclamo, él me dice que no la tiene y yo lo meto por la fuerza, ya con mi desesperación de que yo tenía dinero en esa billetera, eran 3,000 pesos, pues lo meto y lo busco en su ropa y resulta que sí tiene mi billetera. Entonces mandamos por la policía y la policía me dice, es que no le robó nada. Le digo, ¿por qué? Porque ya tiene usted su billetera. Le digo, pero pues, él la llevaba. Dice, pues sí, pero lo que va a pasar es que usted tendrá que darme la billetera o echársela en su bolsa, me lo llevo, y después usted va a ver allá, va a hacer la denuncia pertinente. Pero aún así, de todas maneras, el señor no se va a quedar, porque como tiene la billetera en poder, al revisarle, van a encontrar la billetera, se la van a devolver, y usted se va a quedar así. Le dije, bueno, entonces le voy a dar la billetera, pero vamos a contar el dinero que tiene. Me dijo, no, yo no me puedo hacer responsable del dinero que lleva. Le dije, ¿por qué no? Dice, no, porque se supone que al robarse la billetera no contó el dinero frente a nosotros. Le dije, no, pues entonces no me garantizas que al llevar en el trayecto de 4 kilómetros, el dinero que lleva específicamente llegue completo a la comisaría. En todo caso, mis documentos sí llegarán, pero mi dinero no va a llegar completo. Y me dijo, bueno, es que así es la ley, jefe. Nosotros los metemos y el MP lo saca. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Llévatelo y diviértete con él porque no voy a poder hacer otra cosa. O sea, yo creo que el problema es incluso la misma autoridad o los, porque no es la autoridad, los policías no son la autoridad. ¿O estoy mal? ¿O sí son la autoridad? Sí, o sea, el policía vela por este procedimiento, por esta, sí, claro, pero o sea, la autoridad finalmente es el agente del Ministerio Público a quien se le pone a disposición. O sea, aquí la cuestión, Jaime, es de que las leyes no están hechas. O sea, es importante que estas capacitaciones y el hecho de que todos ustedes estén dando oportunidad de aprender el día de hoy algo nuevo o reafirmar los conocimientos que ya ustedes tienen, es la parte de analizar que las leyes no están hechas para el imputado, ni tampoco para la víctima, están hechas para dar e impartir justicia, o sea, en igual de proporción. ¿En qué se aprovechan? Pues en esta parte del desconocimiento de decir, oye, pues es que si acudan ante el Ministerio Público, pues ahí él es el que tiene que contar. Claro que no, hay un protocolo de actuación de cadena de custodia, hay un protocolo de actuación del IPH, del parte informativo homologado, ¿no?, que realizan los policías. Entonces, me parece que la responsabilidad incluso del éxito del sistema penal acusatorio es que todos pongamos de nuestra parte. Fíjate, tú me decías, y ahorita nada más nos tomamos 2 minutitos porque tenemos un receso de 15 minutos a la media, pero tú me decías, Jaime, por ejemplo, en esta parte de que eso pasó hace 4 años,
¿no? Entonces, acuérdate que nosotros habíamos dicho desde el inicio de nuestra clase que el sistema penal acusatorio, o sea, no solamente los mecanismos, sino todo el sistema penal acusatorio cambia en el 2008. O sea, prácticamente ahorita tenemos un joven de 13 años. O sea, 13 años han pasado. O sea, prácticamente cuando tú, de lo que tú me cuentas, de todos los hechos que se han narrado, si tú ya me hablas de un juez de control, entonces yo entiendo que ya estamos en el sistema, en el nuevo sistema. Aquí el punto es saber por qué, o sea, tú te haces todas esas preguntas y yo te puedo decir, quizá a lo mejor el juez de control indebidamente quiso realizar una mediación o una conciliación coaccionando a las partes. Eso es lo que yo aparentemente puedo ver de la narrativa de los hechos, ¿sí? Coaccionar a las partes de decir, pues en este momento la reparación del daño es de 5,000 pesos y si no, pues ya después ya no va a haber mecanismos para poder obtener una reparación del daño. O sea, eso es lo que yo puedo decirte de lo que tú me estás contando. Quizá la mejor, ¿sí? Sí, sí, adelante. Ah, ok, entonces quizá a lo mejor posteriormente los enviaron al área de mecanismos alternativos, pero también quizá a lo mejor la parte del facilitador, la parte de clarificar el contexto, poder realizar adecuadamente una conciliación, una mediación, no fue el método adecuado, porque puede existir el área de mecanismos, el órgano de mecanismos, pero ¿qué creen? Si el facilitador no realiza su labor de manera adecuada, tampoco les voy a decir que vamos a llegar a buenos acuerdos reparatorios, porque prácticamente quien dirige la comunicación para clarificar el conflicto es el facilitador, no son las partes. O sea, las partes van siguiendo ese juego o van siguiendo esta cuestión de los mecanismos en las propias áreas. Entonces, ¿les parece si hacemos un break de 15 minutos y regresamos? Adelante. Gracias, Jaime. Listo. Muy bien, pues ya nos sumamos un pequeño receso para ir por otro café bien cargado. Y pues bueno, vamos a continuar observando sobre los mecanismos alternativos, cuál es su diferencia, ¿no? Entonces, igual, Fer, regálame la siguiente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Acuérdense que ahorita estamos en lo que es la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Ahí está muy bien, Fer, muchas gracias. Y bueno, ¿no? Vamos a partir de la idea de que, como ya les dije, son tres mecanismos alternativos de solución de controversias que, bueno, ¿no? O sea, realmente lo contempla la propia ley nacional, no es algo que se haya inventado el legislador, sino que son herramientas eficientes para llegar a esos acuerdos reparatorios. ¿Por qué es importante ustedes, como defensores, como asesores jurídicos, conozcan los mecanismos alternativos? La importancia es en la cuestión de cuando se aplican, cuando ustedes quieren obtener un resultado que es el acuerdo reparatorio, ustedes también deberían de saber o deben de saber cuál es la metodología que se sigue. El concepto de los mecanismos alternativos lo vamos a observar en el artículo 21, 25 y 27 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Ahí viene. Incluso lo tienen ustedes ahí en sus láminas. Artículo 21, mediación. Y nos dicen que es el mecanismo voluntario, fíjense, mediante el cual los intervinientes en el libre ejercicio de su autonomía buscan, construyen y proponen soluciones, opciones de solución a la controversia entre los involucrados. Fíjense, entonces aquí la diferencia entre la mediación y la conciliación es el papel activo del facilitador, porque si ustedes observan en la conciliación, en el artículo 25, podemos nosotros observar cuál es la definición de conciliación. Y en el artículo 25 nos dice que la conciliación es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes, en su libre ejercicio de su autonomía,
proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentren involucrados. Fíjense cómo cambian los verbos rectores. Aquí proponen soluciones. Y en caso de que en la conciliación no propongan soluciones o las soluciones no sean las más adecuadas para la solución del conflicto o representen una polaridad entre las partes, el facilitador podrá, mediante criterios objetivos, fíjense las palabras, criterios objetivos, poder ayudar a la solución de las controversias a las partes. O sea, mediante esta parte de los criterios objetivos, darles las posibles soluciones a las partes para que de ese abanico de soluciones, de oportunidades, las partes puedan solucionar mediante la conciliación. Esa es la diferencia entre una mediación y una conciliación, el papel activo del facilitador, que en la mediación simplemente les van a dotar a las partes de herramientas para poderse comunicar, pero las partes van a decidir siempre. En cambio, en la conciliación no. En la conciliación, obviamente, el facilitador provoca que las partes hablan, que construyan un diálogo, pero si el facilitador observa que no hay criterios objetivos, que las partes se están cerrando en su negociación, realmente no están proponiendo, entonces el facilitador les ayudará con criterios objetivos a poder solucionar su conflicto. Y entonces ustedes me dirían, ¿cuál sería la diferencia entonces con la junta restaurativa? Y ahí ustedes en sus láminas, cuando se las den, vamos a observar en el artículo 27 de la propia ley cuál sería el significado, en la definición que se tiene para la junta restaurativa. Y esta definición de la junta restaurativa nos dice que es un mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido, el imputado y en su caso la comunidad afectada, entonces ya estamos hablando de una comunidad afectada, pero incluso no se han dado cuenta del lenguaje que tiene. En la mediación y en la conciliación nos dice que son intervinientes, y en la junta restaurativa aquí nos dice que es la comunidad afectada, víctima u ofendido y el imputado. Aquí sí les puedo decir que el legislador no pudo definir bien qué se entendía por proceso restaurativo y qué se entendía por mecanismo alternativo. En los procesos restaurativos apegados a la justicia restaurativa, las partes están plenamente identificadas, esto es, un ofensor plenamente identificado, una víctima u ofendido plenamente identificada y una comunidad que nos va a ayudar a solucionar el conflicto, toda vez que ese hecho con apariencia de delito impactó en la comunidad. Fíjense lo importante que es esto. Entonces, aquí en la parte de la... aquí en la parte de los mecanismos alternativos de la junta restaurativa, sí se tiene esta cuestión de un lenguaje, pero un lenguaje especializado. Y fíjense qué más nos dice. En el libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia con el objetivo de ¿qué? De lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima u ofendido y el imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social. Si ustedes quisieran saber qué es la justicia restaurativa, les invitaría a leer un libro, el pequeño libro de la justicia restaurativa de Howard Sir. Pero también los invitaría a la parte de poder leer el artículo 21 de la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, porque justamente ahí nos menciona y nos dice qué se entiende como principio. Así como los mecanismos alternativos tienen sus principios de actuación, y es lo que vamos a ver a continuación, para saber cuál es la naturaleza del mecanismo y del por qué los intervinientes, por qué el facilitador actúa de cierta manera,
También en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes se rescata ese principio de la justicia restaurativa, donde nos dice que la justicia restaurativa, pues prácticamente es un camino de reintegración para todos aquellos que tienen contacto con el delito y que estas personas abonarán a construir un mejor acuerdo con, en atención a las responsabilidades de las personas. Y las responsabilidades de las personas muchas veces no nada más son los imputados, sino también, no solamente son los ofensores, sino también la toma de responsabilidades y decisiones por parte de las víctimas u ofendidos de poder solucionar su conflicto mediante este mecanismo denominado junta restaurativa. Entonces, vuelvo a repetir, los mecanismos en sus definiciones están en la ley nacional, no lo van a encontrar en el Código Nacional, lo encuentran en la ley nacional y están en el artículo 21, 25 y 27 de la propia ley. Ahora, vamos a retomar los principios de los mecanismos alternativos, o sea, en general estos tres: mediación, conciliación y junta restaurativa. Estos principios incluso los habíamos visto en la primer charla que dimos con el maestro Héctor aquí en el Instituto Procer, en el Colegio Procer. ¿Por qué? Porque habíamos hablado sobre cuál es la dinámica que se sigue siguiendo los principios del artículo cuarto de la propia ley. Si ustedes tienen abierta su ley y vamos a los principios, nos habla, acuérdense que el principio es todo pilar. Un pilar que si no se observa, yo les puedo asegurar que entonces no se cumple el objetivo de las figuras que contemplan este marco normativo. En este caso serían los mecanismos alternativos, pues obviamente para poder llegar a un acuerdo o a un plan de reparación en una suspensión condicional. Ahora bien, en el artículo cuarto, en su fracción primera, nos habla de que, bueno, se observarán los principios en los mecanismos alternativos, en sus sesiones, ¿no? Porque incluso allá no son audiencias. Es muy importante que ustedes sepan que en mecanismos alternativos no se llevan audiencias, no se llevan comparecencias, se llevan sesiones, porque incluso la metodología de la mediación, de la conciliación y de la junta restaurativa se observa mediante sesiones entre los intervinientes, ¿ok? Bien, en el artículo primero, en el artículo cuarto, fracción primera, nos habla de la voluntariedad. Y entonces, por eso es muy importante que de primera mano ustedes puedan observar que el facilitador siempre va a estar velando que las partes vayan al área de mecanismos porque quieren ir, porque no están coaccionadas. Por eso les hablaba un poco de la parte de la invitación, ¿no? Y nos dice que la voluntariedad es la participación de los intervinientes, deberá ser de propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación. O sea, nada de que, oye, pues es que tienes que ir a fuerzas para que te reparen el daño. No, las partes van porque quieren ir. ¿Cómo el facilitador puede recabar esta voluntariedad? Más adelante les voy a enseñar un formato donde habla sobre el acta de aceptación del mecanismo alternativo, ¿no? Esto no quiere decir que sea un acta de aceptación de responsabilidad ni de culpabilidad de los hechos. No, no, no. Esto quiere decir que solamente se está dando por enterado de toda la información para que decida acudir al área de mecanismos alternativos. Fíjense. Posteriormente nos dice, bueno, tenemos lo que es la información y este principio me parece que es de suma importancia y eso es lo que ustedes están haciendo el día de hoy, martes 9:03 de la noche, dotarse de información. Ustedes, entre más información tengan, ustedes van a poder tomar mejores decisiones, no solamente para ustedes. Yo les digo a los alumnos que es para supervivencia propia, sino para que ustedes puedan generar mejores estrategias de solución de conflictos para sus clientes o futuros clientes. Me parece que el hecho de que un abogado se capacite todos los días, eso habla de la parte de que también quiere dar buenas asesorías jurídicas y de llevar a un buen puerto todos los casos que se le pongan a su frente, ¿no? Entonces,
esta parte de la información va muy de la mano con lo que nosotros hacemos todos los días, ¿no? De capacitarnos, de leer un instrumento, de mantenernos al pendiente. Entonces nos dice que la información parte de algo denominado empoderamiento, ¿sí? Cuando ustedes cuentan con mayor información, ¿ustedes toman mejores decisiones? Ustedes me van a decir que sí, que es parte de, si ustedes tienen mayor información, ustedes van a tomar mejores decisiones. Es lo mismo que pasa en el área de mecanismos alternativos. Si ustedes dotan de información a la gente, incluso como facilitador, de decirles cuáles son los pros y los contras de firmar un acuerdo reparatorio, de saber cuáles son todas sus consecuencias jurídicas antes de la firma del acuerdo reparatorio, me parece que las personas van a tomar mejores decisiones informadas. Que se supone que esto lo debería de ser su abogado, su asesor jurídico o su defensor, lo tendría que hacer, pero todavía no hemos llegado a ese nivel. Fíjense, a 13 años nosotros no hemos podido homologar incluso el criterio del uso de los mecanismos alternativos por parte de las autoridades, y eso es grave. Bien, entonces nos dice, de información nos vamos a llevar, nos dice, deberá de otorgarse o de dotarse de información a los intervinientes, tanto solicitantes como requeridos, de manera clara y completa sobre los mecanismos, sus consecuencias y alcances. Explicarle cuál sería el alcance de la firma del acuerdo reparatorio. Continúa su investigación, en ese momento termina la carpeta de investigación, qué pasa con sus derechos, qué va a pasar con la reparación del daño, cuál es la consecuencia legal de la firma del acuerdo reparatorio. En este caso sería, si se firma como autoridad el Ministerio Público, sería un ejercicio de la acción penal. Pero si la autoridad es, si la autoridad es el juez de control, se vendría un sobreseimiento. Fíjense, entonces, no hay que llamarla todo por igual, porque las consecuencias son diferentes. Si lo estoy llevando ante el Ministerio Público como autoridad, sobrevendrá un ejercicio de la acción penal. Y si el juez de control es quien deriva al área de mecanismos alternativos en aras de una solución alterna, sobrevendrá un sobreseimiento, que tiene los mismos efectos, sí. Sí tiene los mismos efectos, pero acuérdense la importancia de llamarle las cosas como son. Jaime, te escucho. ¿El juez de control y el Ministerio Público tienen la misma función? ¿O por qué menciona esos dos términos? Sí, fíjate que a eso iba, porque justamente es lo que tú me decías en la parte cuando me exponías tus dudas, ¿no? De, oiga, pero es que con el juez de control también es procedente un acuerdo reparatorio. Claro que sí es procedente, e incluso ahorita lo vamos a ver en láminas más adelante de cuándo a cuándo proceden los acuerdos reparatorios, pero sí tenemos dos autoridades dependiendo del momento procesal. Antes de la vinculación a proceso, mi querido Jaime, el Ministerio Público es autoridad para poder derivar la carpeta de investigación al área de mecanismos alternativos. Después de la vinculación a proceso, el juez de control es el indicado para poder derivar al área de mecanismos alternativos. O sea, ahí lo que nos cambia es la parte de tu auto de vinculación a proceso en tu audiencia inicial, que está contemplada en el artículo 307 de tu Código Nacional. Ahí nos dice, ya ves que nuestra querida maestra Carla Pratt nos dice que es la audiencia combo, ¿no? Donde se llevan muchos actos procesales en esta primera audiencia. Pues en esta primera audiencia, si a tu cliente lo llegan a vincular, pero ese delito es un delito susceptible de acuerdo reparatorio, entonces ahí quien deriva es el juez de control. Pero si no llegas a la vinculación a proceso, o sea, estás en etapa de investigación y todavía ni siquiera hemos tocado la puerta del órgano jurisdiccional, tu autoridad será el Ministerio Público. Gracias. No, de nada. Y dice, y cuando pregunta, ya está, maestra, en etapa, sí, sí. ¿Cómo sabemos cuáles son los delitos susceptibles de ir al acuerdo reparatorio y cuáles no? Sí, muy bien, Víctor. De una vez, para ir atendiendo todas estas preguntas, nos vamos a ir a tu artículo 100, vámonos al Código Nacional, y van a estar contemplados en el artículo 187.
que nos habla del control de los acuerdos reparatorios. Fíjense que en el 183 nos habla de las soluciones alternas en general, soluciones alternas. Pero posteriormente en el 184 nos dice cuáles son las soluciones alternas. Ahí si le pueden rayar y lo tienen así en físico como yo, pónganle ahí que en el 184 que para poder llegar a esas dos soluciones alternas que son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, se aplican los mecanismos alternativos. Ahí sí, ¿no? La mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Ahora, para irnos a lo que nos dice mi querido Víctor Luna, aquí la cuestión es irnos al 187, donde nos dice procedencia de los acuerdos reparatorios. En primer momento, nada más ahí nos vamos a situar, Víctor, porque nos dice en tu primer fracción, delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o admiten el perdón del ofendido. O sea, que son querella, que el tipo penal te dice que pueden solucionarse ofreciendo o dando el perdón, que prácticamente ahí no estoy muy de acuerdo con el perdón, porque pues realmente se otorga el perdón, o sea, ya hablando de manera holística, pues ahí todavía me quedan mis dudas. Pero entonces eso es en su primer fracción, delitos que se persiguen por querella. Delitos culposos, ¿no? Como homicidio culposo, todo lo que tenga que ver con este elemento subjetivo de la teoría del delito, como tú ya lo sabes, de este elemento subjetivo de la conducta, mi querido Víctor, si tiene este elemento de la culpa, puedes llegar al acuerdo reparatorio. Y nos dice, delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, sin violencia. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, les van a llegar muchos asuntos de, por ejemplo, robo de celular. Pero cuando les habla de este robo de celulares y que se le agrega esta agravante de la violencia, ¿qué creen? Sí es patrimonial, pero trae la agravante de la violencia, no puede ser susceptible de mecanismo alternativo. Todo lo que sea un delito patrimonial, pero tenga agravante de violencia, les voy a decir que prácticamente no entra dentro del acuerdo reparatorio. Quizá haciendo el cómputo entre dentro de la suspensión, quizá. Pero como hay agravantes, sube la penalidad y entonces prácticamente ustedes estarían ante llevar su proceso con sus tres etapas o irse o pedirle al Ministerio Público que solicite la forma de terminación anticipada denominada procedimiento abreviado, ¿no? Pero ustedes ahí tienen que jugar con estas agravantes o atenuantes del delito si hay un delito patrimonial. Por ejemplo, otro delito patrimonial pudiera ser el fraude, que quizá a lo mejor ahí no hay un agravante sobre las personas, perdón, la violencia, y sí pudiéramos llegar al acuerdo reparatorio. Y después nos dice, aquí viene la parte de no procederán, fíjense, no procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos. O sea, aquí está la prevención para que cuando les digan es que el acuerdo reparatorio es una puerta giratoria, no pudiera ser puerta giratoria, porque si fuera puerta giratoria sería hoy Polet comete un delito, firma un acuerdo y mañana vuelva a cometer otro delito y firma otro acuerdo de la misma naturaleza el delito, por ejemplo, patrimoniales, ¿no? Robo, robo, robo. Eso sí sería reincidencia, eso sí sería puerta giratoria. Entonces, aquí, por eso es que el área de mecanismos alternativos en todas sus entidades estatales e incluso en los municipios deben de tener un control de los acuerdos que firman sus facilitadores. O sea, estar nutriendo esa base nacional que se llama Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, donde cada facilitador de todas las fiscalías, de todas las entidades federativas, antes de poder admitir a derivación o a trámite una derivación, tiene que realizar esa búsqueda de esa persona para saber si esa persona ya fue reincidente o esa persona ya ha celebrado otros acuerdos reparatorios y saber por qué delitos. Y bueno, decir, bueno, cometió un delito patrimonial, pero esta vez es un delito culposo, sí puede celebrar un acuerdo reparatorio hasta ese momento. Y fíjate, mi querido Víctor, que sigue aquí, ¿no? Con lo demás,
donde nos dice, tampoco procederán cuando se trate de delitos de los mismos, cuando se trate de delitos de violencia familiar. ¿Ustedes por qué creen que la violencia familiar no? Y siempre lo he dicho a los compañeros, yo siempre cuando era estudiante, porque no crean que las personas nacemos sabiendo esto, ¿no? O sea, también implica un grado de estudio. Yo le preguntaba a los profesores, oiga, profesor, ¿y por qué la violencia familiar no? Ah, pues porque el código dice que no, y al legislador se le ocurrió que no. Claro que no. Hay una respuesta, una respuesta bien constituida del por qué la violencia familiar no. ¿Por qué la violencia familiar no? Ustedes piensan que no. Porque la violencia familiar implica que hay una persona que tiene incluso un poder psicológico sobre otra. Y estoy hablando de personas porque no quiero que se tase esto de que la violencia familiar solamente lo hace el hombre hacia la mujer, sino que puede haber violencia familiar de una mujer hacia una mujer, de un nieto hacia un abuelo o de un abuelo hacia un nieto, de que quizá la mejor pueda ser violencia familiar entre dos masculinos de la misma familia. O sea, no lo quiero tasar a la parte de que la mujer siempre es la que sufre, porque eso no es cierto. O sea, hay mujeres que también cometen violencia en contra de sus hijos, y eso también es violencia familiar. Entonces, no se puede, porque incluso para poder tomar decisiones, ¿qué creen? Las partes necesitan estar empoderadas. Y que si una persona que ha cometido violencia familiar en contra de otra, esa persona en las sesiones que se van a llevar, el facilitador no va a poderlas empoderar porque ya hubo una violencia de algún tipo, económica, psicológica, física. Entonces, eso impide que las personas puedan tomar decisiones a la par. Por eso, ese es el verdadero... El verdadero motivo por el cual la violencia familiar no es mediable. Y entonces seguimos aquí mismo, donde nos dice, o sus equivalentes en las entidades federativas, ¿hay equivalentes de este tipo penal en entidades federativas? Sí. Nos dice, tampoco serán procedentes en caso de que el imputado haya incumplido previamente otro acuerdo reparatorio. Fíjense lo importante. ¿Qué pasa acá? Ay, cuidado ahí con sus estudios, que se nos está metiendo el audio de un perrito. Ya, ok. ¿Qué pasa acá? Sí, Omar, te escucho. Omar Isaac. Sí, bueno, una preguntilla. En el caso de que se derive a los mecanismos alternativos antes de la vinculación a proceso, y digamos que no llegan a un acuerdo, pero se puede usar, digamos, lo que se diga ahí como para demostrar que el imputado efectivamente es o reconoce de alguna manera solo por ir que ha cometido un delito. Qué buena pregunta, Omar. No se puede utilizar por la confidencialidad. Fíjate que la confidencialidad es uno de los principios que lo vas a encontrar en el artículo 4. No podemos utilizar, las partes no pueden utilizar lo que diga la otra persona para utilizarla en alguna otra etapa del procedimiento. ¿Por qué? Porque las partes realmente se apegan no solamente a la confidencialidad, sino a la honestidad. Y yo siempre les digo a mis intervinientes, deben de conducirse con honestidad, porque en el momento que ustedes empiecen a conducirse con mentiras, ¿qué es lo que va a pasar? La otra parte se va a disgustar y prácticamente no va a querer llegar a ningún acuerdo con ustedes. Finalmente, ustedes sí saben qué fue lo que pasó. Ustedes no le van a poder, aquí no hay ninguna autoridad, e incluso como hay confidencialidad, mi querido Omar, no podemos tomar una declaración de las partes. O sea, todo lo que dicen ellos se queda
entre ellos solamente el facilitador tiene una escucha activa para ir retomando en un rotafolio, en un pizarrón, los puntos de acuerdo más importantes que tengan ellos. O sea, el punto de que, ok, ¿quieren solucionar? Perfecto, vamos a solucionar. ¿Que van a ofrecer una reparación del daño? Eso es un punto de acuerdo. Todavía no sabemos respecto a cuánto, pero de que quieren solucionar y que ya están hablando de una reparación del daño, esos son puntos de acuerdo rescatables para la firma y concretar un acuerdo reparatorio. Pero en efecto, se termina la sesión conjunta o la sesión preliminar, ¿y qué crees? Que nada más levantamos una constancia de que las partes se presentaron, de que las partes quieren solucionar y que incluso se les está dando otra fecha, ¿no? Para solucionar, porque ellos mientras van a ver su economía, tienen que ver quizá a lo mejor algunos otros actos para poder resolver este conflicto. Pero me parece de suma importancia lo que tú me dices. Bueno, ¿y qué pasa si en ese momento dices sí, sí te lastimé, porque me caes bien mal y por eso yo te lastimé y hasta te dije groserías, ¿no? Ustedes no, o sea, no le pueden decir a la facilitadora, oiga, registre eso, porque si no llegan al acuerdo, eso me puede servir como una confesión. Pues acuérdense que la confesión ya no existe como una prueba en nuestro sistema penal. ¿Se acuerdan que antes la confesión era la prueba reina? Pues en este sistema no, hay una libre valoración de la prueba, entonces las confesiones ya no nos sirven como tal. Muy bien. Entonces, mi querido Mar, no podemos llevar, ni tampoco puedes decirle al juez de control, pues cita al facilitador, ¿no? A la facilitadora Polet, porque ella estuvo de testigo que dijo que sí fue quien le ocasionó las heridas a mi cliente. El facilitador no está obligado, no puede ser citado como elemento o instrumento de la prueba. ¿Sale, Omar? Muy bien. ¿Alguien más aquí levantó la mano? Déjenme ver, por acá. Es que les digo que hoy tengo pantalla pequeña, pero déjenme ver, alguien más levantó la mano. Ah, Jaime levantó la mano. Jaime, te escucho. Ah, no, Jaime Cruz, sí, Jaime. Sí, la pregunta es, se supone que cuando hacemos la denuncia o cuando el afectado hace una denuncia, sí, hay una ratificación después de, no recuerdo cómo se llama la primera autoridad que recibe la denuncia. Y después, cuando se presenta el afectado a ratificar, así se llama ratificar, entonces la declaración, ¿ante quién se tiene que hacer? ¿Ante el Ministerio Público en este caso? Sí, claro. O sea, acuérdate que tú presentas tu denuncia por escrito, ¿no? En caso, porque acuérdate que siempre los penalistas actuamos bajo dos supuestos, cuando no tenemos detenido y cuando tenemos detenido. El supuesto que tú me estás diciendo es, presento una denuncia por escrito. Te digo, la verdad es que las fiscalías trabajan de manera diferente, Jaime, entonces muchas veces tienen como unas mesas de, híjole, no sé cómo les llaman, pero aquí, por ejemplo, son mesas de, ¿qué mesas les llaman? De averiguación. No, son mesas como de atención al público, que prácticamente todavía tu denuncia no tiene un número de carpeta de investigación, tiene un número de atención. Entonces, ahí ellos evalúan si los hechos que tú les estás narrando constituyen un delito. Si ese hecho tiene una probabilidad de que sea un delito, que constituya un delito, ahora sí, te pasan ante un ministerio público y te citan, ¿no? Te citan con la parte de te cita el Ministerio Público para que puedas ratificar esa denuncia y ahí mismo ratificas tu dicho o hay una ampliación de la declaración o incluso una declaración nueva. Entonces, pero esa es ya una parte que tú realizas ante el Ministerio Público. Ajá, pero la es que por lo que dijo el compañero anterior, ¿no? De que ya no, ya la confesión ya no es la prueba fehaciente para poder determinar la culpabilidad de una persona, como antes se lograba la confesión. Si anteriormente la policía ministerial, hoy no me acuerdo cómo se les llama ahora, pero la policía ministerial hacía la investigación, porque se supone que aquí entraba el agente del Ministerio Público investigador, giraba la instrucción a la policía ministerial, ella hacía la indagatoria correspondiente y llevaba toda la información, ya que el denunciante
había iniciado esa averiguación, pero hoy la confesión estoy escuchando que ya no es tan válida como antes. Y entonces, por ejemplo, si la persona sí cometió ese delito, por llamarlo así, porque se supone que el que determina el delito es el agente del Ministerio Público, ¿no? En base a las pruebas que se ofrece o a los testimoniales, pero también en su momento él puede declarar que sí, efectivamente sí lo hizo. Pongamos el ejemplo de un robo, ¿no? Donde alguien señala, en el caso mío, yo iba a señalar a esa persona para que me había robado y esa persona decía, no, yo no robé. Y entonces, estando ya en la comandancia de policía, que finalmente ahí no se tenía que hacer el procedimiento porque era una detención primaria, y después de ahí, si yo hacía la averiguación, yo levantaba la averiguación en el robo de mi billetera, el Ministerio Público tendría que ir por el detenido a la retención primaria, o sea, a la policía municipal. Y si él confesara que sí se la robó, ¿no es válido ese dicho de él? No, porque el mecanismo es alternativo, acuérdate que está la confidencialidad. Así tú dijeras, no, yo meto un celular y tengo una grabación, sí, pero acuérdate que también esta parte de los datos, de los medios y de la prueba siguen ciertas reglas procesales. Entonces no es así como que en ese momento tú agarres la confesión de esa persona o que tú tomes esto como confesión, porque acuérdate que debe de seguir ciertas reglas probatorias. Entonces, no, en mecanismos alternativos tú empiezas a hablar, tú empiezas a venir a las partes, empiezas a abrir el diálogo, pero si las partes te dicen, sí, en efecto, yo fui quien te realizó los daños y yo soy quien te va a reparar el daño, pues bueno, o sea, nos sirve esta parte de la honestidad para el mecanismo alternativo. Pero entonces tú no puedes salir del área de mecanismos y así en ese momento digas, ya no quiero el acuerdo, no me interesa el acuerdo, voy a ir con el Ministerio Público, pues a lo mejor tú ya sabes que esa persona lo hizo y ya tendrás tú los mecanismos adecuados, no mecanismos alternativos, mecanismos adecuados procesales para tú probarle y convencer al juez de tu dicho, de que esa persona en verdad tiene una responsabilidad. Pero finalmente, ¿qué es lo que vas a lograr con esto? ¿Una reparación del daño mayor? No lo creo, porque finalmente también uno de los objetivos en el área de los acuerdos reparatorios es que tú obtengas tu reparación, Jaime. Pero entonces, o sea, sería malo si obtuvieras información, pero no obtienes un acuerdo reparatorio con reparación del daño. Ahí sí te diría, pues sí, estás en desventaja, pero fíjate, obtienes igual ya a lo mejor el reconocimiento de decir, sí, lo siento, lo hice, discúlpame, te voy a reparar el daño, y aparte vas a obtener tu reparación del daño quizá apegada a los dictámenes de evaluación de la fiscalía, quizá a lo mejor un punto medio entre lo que tú consideras como reparación del daño y lo de la fiscalía, porque también eso es muy importante. No solamente hemos tenido casos donde las personas en cuestión de reparación del daño, ellos dicen, yo ya reparé el daño, yo nada más lo que quiero venir a obtener de esta persona es de que acepte que se equivocó y que acepte que me hizo tales daños. Y solamente es esto, o sea, el reconocimiento de decir sí, sí lo hice, pero incluso ese reconocimiento no va tampoco en el acuerdo reparatorio. O sea, se ponen otro tipo de cláusulas por la confidencialidad. Okay. Ahora le voy a decir un asunto rápidamente en 2 minutos. Hace 4 años una persona iba viajando en la carretera, la detuvieron y transportaba ropa. Al solicitarle la factura de sus prendas, como las personas de esta región fabrican, son caseras, no tienen factura, realmente no facturan, sino son prendas que hacen en su casa. La policía, al no acreditar la mercancía, la policía la intimidó y le pidieron un dinero. Ese dinero fueron 3,000 pesos. Pasado el tiempo, a mí me platican esas personas lo que les había acontecido y tenían ubicado al oficial o la patrulla que les había extorsionado, yo así le llamé.
Como yo tenía de nueva cuenta la credencial del periódico, yo me entrevisté con el titular de la Policía Federal Preventiva en ese entonces, argumentando pues que un elemento de ellos había robado a esta persona. Él me dijo, y yo inclusive pues para ponerlo más en jaque a él, yo le dije, y también ha argumentado el oficial que pide dinero porque tú les exiges dinero a ellos. Lo que ocurrió fue que el señor se molestó mucho, el titular del departamento, y era un jueves y me dijo, ¿sabes qué? Nos vemos el lunes, quito al elemento y aquí aclaramos el punto para que veas que a mí no me da dinero y que al final yo no lo mando a robar. Le dije, bueno, está bien, pero entonces el viernes por la mañana me buscó un oficial de la policía que era, lo estaba apoyando al que había hecho eso, y me decía, pero yo argumenté que fueron 6,000 pesos, no 3,000 pesos. Voy a esto, la reparación del daño, en lo personal, yo como ciudadano, no estaba conforme con decir, pues, a ver, aquí están los 3,000 y ahí muere y ya, no pasó nada. Yo le dije a la persona, tendrás que encarar al policía y decirle que fueron 6,000 pesos. Yo te pido que lo hagas así. Yo sé que fueron 3,000, pero le vamos a hacer pagar un poquito de lo que ellos hacen, yo con esa actitud. Entonces, acudimos con el titular, hicimos ese tipo de exposición, regresamos, y como yo tengo un negocio, en ese negocio, la policía me ubicó, y me abordaron y me dijeron, ¿sabes qué? Venimos a verte, es mentira lo que tú dices. Le dije, no, yo no lo dije. La persona, la denuncia la presentó una persona conmigo, es una denuncia que se tiene que plasmar, pero que finalmente yo la tenía que investigar de primera instancia. Ya investigué ese asunto y resulta que ya tenemos el nombre del elemento. ¿Eres tú? Y me dijo, no, yo no soy. Yo soy la persona que yo soy un elemento, compañero de él. Y que no diga mentiras la persona que dices tú que son 6,000, son 3,000 pesos nada más. Le dije, dice, y le echamos la mano. Le dije, bueno, no sé qué mano le echaron. Pero para mí se me hace un abuso y un robo, una intimidación, un abuso de autoridad. Yo así lo clasifiqué. Posteriormente, el sábado viene ya la persona que había recibido el dinero y yo lo cargué con esa persona que había afectado. Y yo le decía que lo iba a denunciar ante Contraloría. Yo no sabía cuál era el procedimiento, pero yo no sé qué tan difícil sea demandar o denunciar a un elemento de la Policía Federal. Porque obviamente, pues, me ha tocado la experiencia de que uno va a denunciar a un policía ministerial y la denuncia no la escriben como tal, o sea, no escribe el secretario, no escribe lo que el quejoso dice, sino lo va acomodando a su conveniencia para no perjudicar al elemento, pero obviamente porque ellos pertenecen a eso, ¿no? Al cuerpo policiaco. Entonces, el policía, cuando yo le dije, ¿sabes qué? Aquí está la persona se acobardó y aceptó por último los 3,000 pesos que le había dado. Y entonces el policía me lo dio y le dije, fíjate qué fácil es salirte de un problema que tú causaste, porque tú eres el abusivo, no es el señor. Dice, el señor me lo regaló porque yo le apoyé. Y le dije, no, nadie te regala nada, y menos nosotros. Él trae una unidad de 10,000 pesos, no te puede regalar 3,000 pesos. Pero el problema era que nos quedamos con esas lagunas donde no podemos demandar, porque en otra ocasión platicaremos, ¿no?, hoy, de un asunto que le digo que cuando fuimos a denunciar a un policía ministerial por abuso de autoridad, porque giraron un oficio de presentación a una persona y en lugar de presentarlo, o más bien en lugar de convencerlo o dejar el oficio, se lo llevaron abusivamente y le pegaron. Y cuando él presentó la denuncia, yo lo acompañé, todo lo que él dijo, solamente un 10% de lo que él dijo estaba transcribido, lo demás no existió. Y no se lo quisieron levantar. Entonces, esos casos yo los he vivido con la gente cercana. Y hoy la pregunta es esa, ¿no? O sea, el testimonio no cuenta. ¿O qué pasa ahí? Porque los mecanismos, la misma autoridad o los representantes de la autoridad no permiten accesar a eso. Y entonces el abogado tiene que buscar la manera de adentrarse y de determinar en base a la denuncia para que pueda surtir efecto. Ya sabemos que la autoridad intimida a los abogados, intimida a las personas,
pero realmente yo que lo he vivido en carne propia con amigos, conocidos, y porque vuelvo a repetir, yo tuve una credencial de prensa durante 10 años y que finalmente me hacía falta esta carrera para poder de alguna manera ya no usar el cuarto poder que se llamaba anteriormente, sino aplicar la ley o exigir nuestros derechos como corresponden, pues en ese momento uno descubre que no puedes denunciar a un representante de la autoridad, porque a veces ellos se jactan de decir, yo soy la autoridad, y yo les digo, no eres la autoridad, eres un instrumento de la autoridad, porque la autoridad es un juez, es un ministerio público. Entonces, yo no te voy a dar el trato que tú me pides, porque no es justo lo que haces con el abuso, ¿no? Claro que también estamos en la indefensión, porque no es tan sencillo hacer valer el derecho, desde la detención, desde leer los derechos que corresponden, por qué me detienes, hacia dónde me llevas, pues es muy complicado, ¿no? Cada estado quizás tenga una amarga experiencia, la gente que ha vivido esto, y en mi caso, bueno, yo lo expongo para que todos escuchen que necesitamos el instrumento necesario, porque ahorita que dijo usted que el testimonio no es válido, decimos, entonces, ¿cómo no es válido si él está reconociendo y aceptando? Como el policía dijo, pues sí, yo recibí 3,000 pesos, sacó los 3,000 pesos y dijo, aquí están los 3,000 pesos, y ya no me esté molestando, jefe. Le dije, no, es que no son los 3,000 pesos, entonces todo el procedimiento lo quieres evadir, toda tu responsabilidad la quieres evadir porque traes un uniforme y una pistola, los quieres intimidar. Ellos también se intimidaron con la credencial de prensa porque también teníamos manera de podernos expresar con ellos, ¿no? Y cada quien tenía el poder que quería tener en ese momento con el cual se podía defender. Mas, sin embargo, ellos estaban al descubierto y su jefe, uno de ellos me dijo, mire, mi jefe me mandó porque me dijo que no quería que llegara usted el lunes con él. Porque si usted llega el lunes con él, el que va a ir procesado va a ser el elemento y lo van a tener que correr. Entonces, pues yo vengo a hablar con usted para que usted pare el problema. Le dije, yo no lo causé. Por lo tanto, pues que lo pare el elemento y que entregue los 6,000 pesos que se robó. Yo lo hice en el sentido de aplicar un castigo que en su momento yo creí, yo a mi criterio, quizás estoy mal, como un desquite en contra de ellos por ser abusivos, ¿no? Para ellos 3,000 pesos no es nada, en una noche sacan 10,000 pesos, no 3,000, porque así son ellos. Pero yo lo quise manejar en ese plan. Lamentablemente la persona no se acobardó, se intimidó por la pistola y el uniforme. Yo no, porque yo tenía la certeza y la seguridad que se habían equivocado. A pesar de que no soy abogado, sabía que se habían equivocado. Y tengo tantas experiencias durante 15 años en el periódico que hoy solamente expongo esto en el sentido de cuando yo reconozco como ciudadano el delito en el que caí. Porque ese es un delito, ¿no? El oficial hizo un delito, ¿no? ¿O no hizo un delito? ¿Cometió un delito el oficial? Ok, mira. Mira, Jaime, aquí la cuestión es saber para qué necesito, ¿no?, que una persona reconozca algo cuando realmente yo quiero obtener, o sea, es muy importante que en el sistema en el que tenemos, en el sistema penal, sepamos para qué necesito cada cosa. O sea, no podemos andar así como dando golpes de ciego, ¿no? Entonces, es muy importante la cuestión esta que tú reconoces, ¿no? La parte de que tú querías un desquite, ¿no? Porque siempre tenemos la parte de la venganza, ¿no? Incluso cuando tú observas los orígenes del derecho penal, hay una etapa de la venganza donde era el ojo por ojo, diente por diente. Pero entonces esta área de mecanismos alternativos te dice, a ver, Jaime, vamos a hablar, que la otra parte escuche por qué tú deseas que se te pague más de los 3,000 pesos, porque quiero que paguen, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Que ya no sigan haciendo esa cuestión, o ya no sigan cometiendo ese tipo de arbitrariedades. Ah, ok. Entonces, es donde la otra parte escucha cuál es el sentido de lo que tú estás pidiendo, porque no creas que en el área de mecanismos alternativos solamente siéntense y ustedes solucionen. No,
el facilitador utiliza ciertas técnicas para saber el porqué también de tus decisiones, del por qué Jaime está tan enojado. Y es ahí donde Jaime dice, es que durante 15 años he sido víctima, he observado arbitrariedades por parte de los policías, porque no todos los policías son malos. Déjame te cuento, Jaime, que hay policías excelentes y que incluso el sentido y el éxito de este sistema penal acusatorio son los policías, porque ellos son quienes realizan las detenciones, ellos son los que firman y llenan los informes policiales homologados, ellos son los que en un momento van a constituir una prueba en el juicio oral. Entonces, esta parte de los mecanismos alternativos, tú velos, mi querido Jaime, como un respiro en el sistema penal acusatorio, ¿sí? Un respiro, porque las partes pueden sentarse a hablar, pueden sentarse a discutir qué fue lo que los motivó a actuar de tal manera. Quizá a lo mejor si esa persona, si ese servidor público, ese policía escuchara que las personas se sienten intimidadas porque trae un uniforme y una pistola, pero que la gente espera mucho más, que la ciudadanía espera mucho más de él, porque él es el que nos da seguridad, no solamente a las mujeres, a los niños, a los hombres, sino a todas las personas. Quizá esa persona entendería que andar extorsionando a las personas allá afuera no es lo correcto. Yo no te puedo decir, mi querido Jaime, que alguien, un policía gana más de 10,000 pesos de manera ilícita. No lo puedo porque yo no lo he visto, pero si yo lo veo, entonces sí te puedo asegurar que lo voy a denunciar, porque yo no quiero que mi hija ni mis futuras generaciones vivan y sigan viviendo lo mismo. Pero entonces sí te puedo decir que esa persona, ese policía que en su momento pidió 3,000 pesos y que ahora en la reparación del daño va a pagar 6,000, el facilitador debe de respetar lo que las partes decidan. Si él dice, como castigo, como consecuencia de que yo pedí 3,000, ahora voy a pagar 6,000 y los puedo pagar, y los quiere pagar para solucionar el conflicto adelante. No es una forma de evasión, porque incluso pueden venir cláusulas de no repetición, Jaime. ¿Sí? Pueden ustedes pactar que esa persona se compromete a no repetir los hechos que dieron origen a ese conflicto, a esa carpeta de investigación. Entonces, es muy importante que ustedes tengan la creatividad, y les digo en manera general, tengan la creatividad de poder jugar con esas cláusulas del dar, hacer o no hacer, para que las partes se sientan realmente comprometidas a cumplir sus acuerdos. Y no solamente es una cuestión económica, Jaime, quizá a lo mejor sea una cuestión de reconocer y que esa persona diga, lo hice mal, no lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque no solamente es un acuerdo firmado, sino es mi obligación hacia los demás de actuar con profesionalismo y lealtad, como son los policías, y todo servidor público debe de actuar de esa manera, ¿vale? Eso sería lo ideal. Es que no es lo ideal. Fíjate, Jaime, que varias personas me han dicho eso, ¿no? Y incluso ahorita en el receso vi varios comentarios acá en Facebook. No sería lo ideal. Es lo que realmente se tiene que hacer. Y digo se tiene que hacer porque incluso te puedo decir que hay ministerios públicos que quieren mediar, cuando los ministerios públicos no son los servidores públicos especializados en tratamiento de conflictos. O sea, ellos tienen otra función, y que esa función la hagan y la hacen bastante bien, porque yo tengo muchas referencias de ministerios públicos que se capacitan y que lo hacen demasiado bien. O sea, no todos los ministerios públicos son corruptos, son rateros, eso no es cierto. El paradigma se rompió. Fíjense que nos gusta más hablar de lo negativo que de lo positivo. Eso nos gusta. Es que el policía es esto, pero ¿qué de bueno hay en los policías? Que hacen muy buenos informes homologados, que hacen muy buenas puestas a disposición, que sí leen los derechos a los intervinientes o a los detenidos, que sí actúan con responsabilidad y honestidad. Eso sí te puedo decir, pero también te puedo decir que hay muy buenos facilitadores, pero también hay muy malos facilitadores. O sea, te puedo hablar de todas estas partes, de todas las dicotomías que tenemos en el sistema, pero me parece que es mejor resaltar lo bueno que lo malo. Por eso te digo, cuando Jaime me dice, eso es lo que debería, pero ¿sabes quién le va a dar sentido al debería? Tú, Jaime, porque ya sabes cómo actuar.
tú le vas a dar el buen sentido. Igual Omar, Carlos, Felipe, ustedes le van a dar el sentido porque ustedes son los nuevos operadores del sistema. Ustedes por eso se vienen a capacitar, y los que nos están escuchando en Facebook también, o sea, desde la parte de cada uno, desde nuestras trincheras, yo como facilitadora, ustedes como asesores jurídicos, como defensores, como profesores incluso, vamos haciendo el cambio en el sistema. Así se cambia el sistema. No se cambia criticándolo, se cambia haciéndolo. Bueno, para terminar mi participación, yo solamente comento porque desafortunadamente cuando haces el recorrido en las corporaciones policíacas, sobre todo en los accidentes, las policías federales, en su mayoría, nunca aplican el código, ni aplican el tabulador con el cual se rigen las multas. Siempre hay un sobreprecio, un cobro desmedido. Estoy hablando de accidentes, de lo demás no lo sé, pero donde uno participa es en los accidentes, y yo descubro que hay un tabulador donde se regulan las multas y donde se aplica el reglamento en base a eso, y eso nadie lo sabe. Cuando uno tiene un accidente, lo que decir, ¿sabes qué? Que deje 5,000 pesos y que se vaya. Dicen, ¿en base a qué? ¿Por qué? Porque el comandante dice esto. Y lo que dijo hace un rato, no todos los policías son malos. Yo estoy hablando de eventualmente los accidentes. Nada más es donde yo le decía a un policía federal, desafortunadamente ustedes se aprovechan de la ocasión porque se comportan como los funerarios. Cuando hay un muerto, el ataúd que vale 5, vale 8, 10,000 pesos. ¿Ustedes tienen esa instrucción de su jefe? No lo sé. Hablando nada más en esto, en lo demás de puestas a disposición, de detención oportuna, de por aviejo, de delincuencia, ok, yo estoy de acuerdo. Pero yo hablo nada más en accidentes donde lamentablemente la persona queda inconsciente o queda coartada para dar la declaración y no se puede defender y las cosas cambian, ¿no? Eso nada más es. Le agradezco mucho la atención. Continúe. Muchas gracias, mi querido Jaime. Carlos, te escucho. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en relación a los comentarios que hace el compañero Jaime, y reforzando lo que dice usted, abogada Olet, ya teníamos el gusto de conocernos en una clase anterior, es bien importante considerar algo en lo personal, que si llega un oficial del sector caminos y nos indica que somos víctimas o que vamos a ser sancionados por una falta administrativa que nosotros ocasionamos, yo creo que es justo, y es en referencia a lo que ha estado comentando Jaime, ¿no? Porque a lo mejor él ve el lado de los afectados y yo me voy a poner del otro lado. Si nosotros permitimos, o nosotros en nuestra negligencia no traemos nuestros documentos en regla, licencia, nuestro vehículo carece de las medidas de seguridad, no están bien el parabrisas, las calaveras, los faros, invariablemente el código, el reglamento de tránsito federal nos obliga a, y si en el desconocimiento de esto nosotros circulamos por las vías federales en mal estado, en malas condiciones, pues vamos a ser víctimas, pero facilísimo. La oportunidad no la buscan ellos, la damos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cumplir con todas nuestras obligaciones. A lo que estamos haciendo ahorita todos nosotros es eso, capacitarnos ¿para qué? Para tener los elementos suficientes y defender a nuestros clientes. Todo lo que viven las personas que escuchamos y sabemos que se quejan, que dicen, no, es que el federal me tumbó 10,000 pesos. Fue porque tú te dejaste, no estás capacitado. Necesitas tener el conocimiento suficiente ¿para qué? Para poderle decir al oficial, no te preocupes, sé que hizo una raya de 14 metros con la rueda que se le salió, hay una falta administrativa, la falta administrativa no la califica el oficial ahí, hay un departamento en cada una de las comandancias, o en este caso sí son las comandancias todavía, donde los van a calificar y te van a decir en base al reglamento, si tú permites que te cobren el dinero en ese momento, pues es porque lo traes a la bolsa, ¿no? Pero que te den tu multa, tienes 30 días para pagarlas, y cuando lo pagas en menos de 15 días, eres acreedor a un descuento de creo que el 25 o 30%, o sea, hay muchos beneficios. Si nosotros no nos capacitamos,
vamos a vivir esto en todos lados, y no solamente con los casos de los federales, o bueno, o la Guardia Nacional Sector Caminos, sino en todos los ámbitos, las infracciones de tránsito, en los ministerios públicos, en los al momento de las mediaciones. O sea, vamos a ser ahora sí que blanco fácil si no estamos capacitados. Gracias, perdón por tanta insistencia, pero sí era necesario. Ok, muchas gracias, mi querido Carlos. Claro, pues es que eso es parte, ¿no? De que, de todos modos, siempre cuando salimos como ¿cómo les podría decir? En los primeros asuntos, pues obviamente tenemos mil dudas, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes van a obtener esta parte de todo el conocimiento? Pues no solamente es el código, ¿no? Sino también la parte de cómo se está llevando allá afuera el sistema, que dista mucho, muchas veces, de lo que nosotros tenemos en la propia ley, pero es muy importante conocer su marco jurídico para que de ahí ustedes puedan seguir tomando decisiones. Déjenme, me voy a tomar la libertad de ver nuestro chat acá, donde observé también, por ejemplo, nos dice, y cuando ya se está en etapa intermedia, cuando se hace la reparación del daño y está sujeto a medidas cautelares y bajo suspensión condicional, pero comete otro delito, pero ya no puede haber otra suspensión en etapa intermedia, hay mediación, a ver, RVA está, a ver, todavía está acá con nosotros, ya, incluso ya de haber dicho, ya me voy, ya no me contestaron, a ver, ¿está nuestro compañero? No, ok, fíjense que lo que yo puedo entender, y si no, pues ya el compañero nos va a corregir, es respecto a qué pasa si, a ver, déjenme vuelvo a leer, cuando se hace la reparación del daño y está sujeto a medidas cautelares y bajo suspensión condicional, pero comete otro delito. Ok, bien. Ahí como que me hizo una revoltura, porque prácticamente si yo celebro un acuerdo reparatorio, prácticamente en 10 minutos lo vamos a platicar. ¿Qué pasa si una persona está puesta a disposición, que fue detenida en flagrancia por un delito? ¿Puede firmar acuerdo reparatorio? En primera instancia no, porque acuérdense que necesitamos la voluntariedad. Pero maestra, mi cliente me dice que está dispuesto a pagar la reparación del daño, pero sigue detenido en las 48 horas. No puede llegar al acuerdo reparatorio porque queremos una voluntad pura y lisa. Cuando una persona está detenida bajo sus 48 horas, ¿qué creen? Está coaccionada, ¿verdad? Entonces, no pudiéramos tener ese supuesto. Ustedes, bajo ese supuesto de que esté detenido o esté bajo una medida cautelar, tomen nota, tienen que aplicar el artículo 20 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. La misma Ley Nacional nos dice que si una persona está detenida bajo las 48 horas del Ministerio Público en sede ministerial o tiene impuesta una medida cautelar de prisión preventiva justificada, entonces se tiene que hacer ese cambio ante el juez de control de la medida cautelar para efectos de que pueda celebrar un acuerdo reparatorio y que obviamente salga en libertad o se le cambie esa medida cautelar para que esa persona esté libre de coacción. Entonces tengan ahí mucho cuidado, porque muchos colegas míos me dicen, oye, Polet, ¿cómo le hago si está detenido? Pues obviamente argumentale, promuévele al Ministerio Público que antes de que lo lleve ante un juez de control, pues prácticamente le pueda dar su libertad bajo los efectos del artículo 140, que es la libertad bajo investigación, y una vez que le den esa libertad bajo investigación, automáticamente derive la carpeta de investigación al área de mecanismos para que pueda firmar su acuerdo reparatorio pagando la reparación del daño. Acuérdense, no le vayan a decir a sus clientes, ya se fue el acuerdo reparatorio y nunca vas a pagar una reparación del daño. No hay acuerdo reparatorio sin reparación del daño. Ese es uno de los objetivos. Y también les comento aquí rápidamente que en el material que les van a hacer entrega, ustedes van a tener un ejemplo de invitación y un ejemplo de sesión preliminar para que ustedes vayan viendo
¿cómo es que les va a llegar, por ejemplo, a sus clientes una invitación? No se me asusten, no vayan a decir es un citatorio, ya me lo quieren privar de la libertad. No, no es cierto. O sea, si hay un drama penal, les digo a mis amigos, si hay un drama penal, pero en mecanismos alternativos no hay drama penal, ¿no? Las cosas como son. Entonces, ahí en ese material ustedes van a encontrar una invitación para que vean que tiene un rubro, que se debe de identificar el facilitador o el área de mecanismos alternativos que le envía, con una dirección. Obviamente, ese muy bien les puede llegar a su casa, pero también pueden, ahorita con las cuestiones sanitarias de la pandemia, su cliente puede recibir una llamada y mencionarle que le hablan de mecanismos alternativos de solución de controversias, que necesitan presentarse quizá a lo mejor a una fiscalía o a un centro de justicia alternativa para que puedan acudir a una sesión de mediación, de conciliación o de junta restaurativa, ¿sale? Bien, vamos a ver si hay más comentarios de ustedes. Todavía les estoy dejando este espacio hasta el último para que ustedes me digan si hay comentarios. Gladys, Julián, nuestra compañera ya no nos dijo nada. Francisco, Adriana, Nancy, Edith, ¿no? Estoy aquí, ya parece que estoy pasando lista, ¿no? Tere, Trinidad, ¿algún comentario? No sé, Fer, ¿hay comentarios acá en redes sociales? De nada, Juan, ya saben que estoy aquí para poderles apoyar en entender esto de los mecanismos alternativos, que es mucho más fácil que poder entender todo el sistema, ¿no? Realmente es muy apasionante los mecanismos alternativos llevados de manera adecuada. Dice Nancy, todo bien. Dice que fue un error la levantada. Ok, no te preocupes, Nancy. Ya a estas horas todos podemos cometer errores. Muy bien, Fer, ¿hay algún comentario? Cuéntame. Sí. Tenemos en Facebook 14 personas. Aquí tenemos una duda desde hace ratito que dice, maestra, puede ser que tal vez no los tres delitos son mediables, pero con el uso de técnicas y herramientas se utilicen. Puede ser que las partes decidan concluir con los otros delitos por otra vía, pero ya resuelto el conflicto como tal, ir solamente por el trámite meramente administrativo. Ok, bien. Acuérdate, Miguel. ¿Llama la persona, Fer? Nancy, de hecho. Nancy Gandarilla. Nancy, fíjate que aquí pues hay una cuestión de concurso de delitos. Entonces, los delitos no se pueden bajar a una cuestión administrativa. O sea, nunca. Siempre se debe de seguir su procedimiento tal cual. Quizá a lo mejor, fíjate, que en el inicio de querer solucionar un conflicto, ahí mismo se puedan solucionar los demás si fueran delitos mediables. Si el delito no es mediable, entonces ahí sí, con la pena, tiene que seguir su curso la investigación respecto a los demás delitos. Pero si todos los delitos, fíjate, eso sería en el mundo ideal, fueran mediables y solamente en cuanto a uno el Ministerio Público derivó, pero los demás delitos también se pueden resolver mediante el acuerdo reparatorio, ahí sí, lo más aconsejable es de que todo quede en un acuerdo reparatorio, pero lo importante no es de que el facilitador bonachón diga, sí, todo que se resuelva aquí, y que el Ministerio Público diga, sí, ya vámonos, ya que se cierre la carpeta de investigación, no, porque acuérdate que un conflicto maltratado, un conflicto mal mapeado, porque eso es lo que hacemos los facilitadores, mapeamos el conflicto, un conflicto mal mapeado muchas veces incluso te puede derivar en otro delito mucho mayor. O sea, quizá a lo mejor empezaron con lesiones e incluso puede terminar con un homicidio o un feminicidio, porque son delitos maltratados. Perdón, conflictos maltratados. Entonces, aquí lo que yo les puedo aconsejar es de que si el facilitador del examen que ellos vayan haciendo y ustedes como observadores puedan mencionar que ese acuerdo reparatorio puede incluir, incluso puede solucionar más delitos, lo hagan. Pero que esos delitos, ojo, sean mediables. ¿Cómo vamos a saber que son mediables, que van a llegar a un acuerdo reparatorio? Ya les dije 187 de su Código Nacional o la procedencia de la suspensión condicional del proceso. Obviamente allá nos pide que
el asunto esté vinculado, o sea, que el Ministerio Público logre una vinculación y que la media aritmética del delito no sobrepase los 5 años de la media aritmética del delito. ¿Para qué? Para que podamos hacer un plan de reparación que es primo hermano del acuerdo reparatorio. Mediante la aplicación de un mecanismo alternativo, se somete al juez de control. El juez de control impone ciertas condiciones que están en el artículo 156, me parece, no es cierto, 190. A ver, les voy a dar bien el artículo porque no me gusta hablar como ahí se va. El 195, porque incluso está dentro del capítulo de la suspensión condicional. Entonces, ahí tenemos la parte de las condiciones por cumplir, que aparte, fíjense, va el plan de reparación, más las condiciones que impone el juez de cumplimiento. Y se cumple la suspensión condicional y tiene los mismos efectos que el acuerdo reparatorio. Entonces, ahí fíjense cómo ustedes pueden jugar con estas soluciones y salidas alternas. Muy bien, Fer. Serían todos los comentarios hasta ahorita. Ok, Fer, pues muchas gracias. A ver quién más por acá. Yo creo que ya quedó un poco resuelto. Y les voy a decir por qué un poco resuelto, porque realmente en estas horas se nos van así como agua. Y no sale una cosa y otra cosa porque hay cosas que no están previstas en el código y siempre he dicho, la realidad nos supera en cuanto mucho. Pero el día de hoy me dio mucho gusto poderles haber acompañado en esta noche. Yo aprendo mucho de ustedes, siempre lo he dicho, me mantengo a sus órdenes. Le doy muchas gracias a la maestra Blanca Rosa, quien es quien liderea todo este equipo de Procer, a mi querido Fernando, que el día de hoy me apoyó con las diapositivas, y a ustedes, cada uno de ustedes, valoro mucho su compañía, pero también los admiro mucho por el hecho de quererse informar, superar y sobre todo estudiar. Pues de igual manera, maestra, le agradecemos en nombre del Colegio Nacional de Maestros Certificados, le da las gracias por su participación a la maestra Célica Polet. Y gracias a toda la audiencia que nos estuvo acompañando tanto aquí en Zoom como en el live de Facebook. Y pues maestra, si usted no tiene ningún otro comentario que hacer, creo que por esta noche hemos terminado. Perfecto, muchas gracias, cuídense mucho. Tengan una buena noche. Claro, dígame. Nomás me quedé con la duda. Por ejemplo, no sé, el Ministerio Público sí está facultado para llegar a un arreglo, o sería fuera de la ley. Si llegara a haber ahí una conciliación, ¿sería tomado como fuera de la ley? Claro, no cumple con la formalidad. Él es el que deriva, como autoridad que deriva, pero él no puede estar haciendo mediaciones ni conciliaciones, ¿no? Dile, a ver, Ministerio Público, tú no puedes intervenir, en efecto, tú nos estás promoviendo, qué buena pregunta. El Ministerio Público tiene la obligación de promover los mecanismos alternativos. ¿Cómo los promueve? ¿Dónde está el fundamento? En el artículo 131 de tu Código Nacional, en la fracción 18. Ahí está la obligación del Ministerio Público de promover. Pero una cosa es que yo te diga, oye, ¿qué crees? Aquí hay un área de mecanismos alternativos donde puedes solucionar tu conflicto, puedo derivar tu asunto. ¿Qué te parece? Esto es una promoción. Pero otra cosa muy diferente es de que diga, no, miren, ¿qué te parece si tú le das 1,000 pesos y después él te pide una disculpa? Eso no lo puede hacer el Ministerio Público, porque por eso hay personal especializado del área de mecanismos alternativos para poder tratar estos asuntos. Y además, el facilitador es quien tiene la validación para firmar esos acuerdos reparatorios. Si el MP hace eso, tu acuerdo reparatorio no vale porque incluso no está respetado en una base nacional. Ok. Ok, muy bien. Pues. Vale, pues, ahora sí. Vámonos. Creo que sí, ahora sí, maestra. Que tengan muy bonita noche. Estamos Bye. A la orden. Gracias, maestra. Buenas noches. Muchas gracias, Bye. Maestra. Jaime, bye. Buenas noches. Que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Esperamos otra clase.